cárcel y comienzan a derribarse en el nombre de Jesús. Con tu adoración comienza a derribar las murallas de tu cárcel en el nombre de Jesús, y eres libre, y eres libre en el nombre de Jesús. Oh Señor, te bendeciré. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Como lo puedo sentir que se mueve. Oh Señor, oh Jesús, como un manto grande. Oh,
Y grandezas para lo que es un testimonio de siembra y cosecha. Pero vengo a hablarte algo claro y sencillo: que Dios ama al dador alegre, y es bíblico. Y yo creo que el que siembra cosecha, y creo que en esta coinonía el cual estamos en esta noche, estamos para sembrar. Mira, amado, la ofrenda es una ceremonia. Gloria a Dios. Que se hace con santidad y con amor. Gloria a Dios. Y yo creo que aquí hay más de uno que está dispuesto a ofrendar, pero con amor. Yo no creo en una ofrenda manipuladora. Gloria a Dios. Ni creo tampoco en una ofrenda obligatoria. Gloria a Dios. Mío, Padre. Gloria a Dios. Yo creo en la ofrenda que sale del corazón. Dile que está curado, no es obligación. Es de corazón. Para expansión hace falta inversión. Lo voy a repetir. Para expansión hay que invertir. Y pudiéramos hablar, como le dije anteriormente, de cosas grandes que hemos visto. Cada uno de nosotros tiene un testimonio. Pero yo creo que aquí no hay que hacer fuerza para una ofrenda. Yo creo que el vino dispuesto a ofrendar en este lugar, gloria el vino. Gloria a Dios. Escuche bien. El tiempo que tú malgastas es el éxito que tú pierdes. El éxito está dentro de nosotros, pero el factor tiempo nos ha robado éxito porque hemos perdido el tiempo. Y yo creo en la gente que sabe invertir y aprovechar bien el tiempo, porque el éxito que está dentro de ellos, my Lord, va a empezar a salir. Hay gente aquí que tiene éxito por dentro, gloria al Señor. Hay gente que carga algo poderoso de Dios por dentro, pero alguien tiene que atreverse a invertir en el gloria al Señor que vive. Por eso Abraham no escogió Dios por el tiempo que él había invertido en el reino. Así que el tiempo que tú inviertes en el reino es el éxito que siempre estarás aprovechando. ¿Cuánto le gusta la cima aquí? ¿Sabe que para llegar a la cima se requiere un precio?
Hubo un hombre llamado Edmund Hillary. Muchos tal vez conocen la historia, el hombre que conquistó el Everest. Un día miró la montaña y le dijo: te ve más grande que yo, pero te voy a conquistar. Y se atrevió un día a decir: te dije que te llegó tu día, me voy a parar en la montaña. Yo no sé cuánta gente está dispuesta este año. ¿Cuántos pueden decir este es mi año? Oye, no sé cuánto están dispuestos, pero sabe una cosa, valió la pena esperar, dice el Señor, valió la pena esperar. Yo no la conozco, cierto, pero este año dice Jehová que se prepare para mayor peso de gloria. Índalo, banda y avanzo, quema, otra batalla. Los procesos que han pasado, mujer, han sido fuertes, dice Jehová, pero este año vengo con una recompensa poderosa. Yo no sé a quién estoy predicando, pero vengo a decirte que la montaña los espera. Dile a alguien: llegó tu turno. It's your turn to be blessed. Tell them, it's your turn to be blessed. Oh, aleluya. Aleluya. Prepara tus pulmones espirituales, porque para subir a la montaña hace falta pulmones. Porque vamos a la altura, gloria al Señor. Hay que prepararse para la altura, porque en la altura vendrán vientos contrarios, pero el oxígeno del Espíritu que está dentro de ti te dará la fuerza, gloria al Señor, para llegar a la cima. Yo vengo a hablar con gente que le crea a Dios. Yo te dije que yo no vengo a hablarte de una ofrenda manipuladora. I don't believe in that. Lo que Dios ponga en mi corazón, eso es lo que vamos a dar. Aleluya. No. Tú sabes lo que tú tienes que dar, porque tienes que dar por gracia, que lo que por gracia has recibido. Diga conmigo: Dios, lo que has puesto en mi corazón es lo que voy a dar, es lo que voy a sembrar. ¿Cuántos saben que eso ha llevado gastos? ¿Cuántos saben que esto no corre solo? Por eso, para expansión, tiene que haber inversión. Y en esta hora, prepárese. ¿Saben lo cansados? Mire, yo vine manejando 14 horas a gozarme aquí, a escuchar palabra de Dios, palabra profética de los siervos de Dios. Pero cuando salí de aquí de la conferencia, en el camino le dije en el parqueo al pastor Félix Pérez: hoy me toca la ofrenda. Y yo sé que colo, pero en la tarde el pastor me llama mientras estoy orando y me dice: pastor, motive la ofrenda ahora. Así que, ¿cuántos están preparados? Los que nos están viendo a través de la página Facebook Live, hay números telefónicos ahí. Tenemos sistema de tarjeta. Usted puede llamar a esos teléfonos, puede dar su información y la ofrenda que usted esté dispuesto a sembrar. Habrán personas encargadas para tomar su información. Amén. Así que en esta hora, amados, oremos a Dios, al Eterno de Gloria, al gran Hashem, al gran Yo Soy, al gran Yahweh. Vamos a orar en esta hora. Padre, tú conoces, son tus hijos,
es tu pueblo. Ese es tu pueblo, Dios. El pueblo que tú has escogido para este tiempo. Padre, se prepara para sembrar. Se prepara para dar. Padre, en esta hora me he entendido, Dios, que cuando yo soy obediente, cuando yo siembro, yo tengo una licencia de autoridad. Y por eso cuando yo pido, aleluya, yo recibo. Pero eso es para el que ha sido obediente, gloria a Dios. Por eso Abraham obtuvo el norte, el sur, el occidente y el oriente. Aleluya. Habrá alguien aquí en esta noche. Uf, Padre, te doy gracias. Bendice a sus hijos. Padre, que la palabra que va a ser soltada en esta noche, yo sé que tú hablarás en nuestra vida a través de tu siervo, el profeta. Dios, nadie se va de aquí con mano vacía. Nos vamos a ir lleno de tu presencia, Señor. Señor, toca los corazones. Queremos dar lo mejor de nosotros para tu gloria y honra. In Jesus' name. Amén. Los hermanos de las ofrendas, los sugieren. Gloria al Señor. Estamos aquí.
Señor, le bendiga de una forma muy especial. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos los pastores. Ale, mi negro, tú me has sacado los pies. Tenemos una conversación fuerte tú y yo. Dios bendiga a mi hermano y amigo Joel. I love you, papi. Dios bendiga al apóstol Rafael Sánchez. Dios, mi negro, bienvenido a tu casa. Gracias por ayudarme. Se lo puedo decir yo. Amén. Contentísimo de tenerlos acá en CDR. Dios bendiga a tu equipo de trabajo. Dios bendiga al pastor que nos expresa. Bendecido en el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los pastores. Daniel, bendiciones. Pastor Félix, Modeste, Peguero, mi negro. Ya tú sabes. Gloria a Dios. Peguero y Miguel, ¿dónde está Miguel? Y Daniel, me hicieron un lío hoy en BNH, que me decía, y tú no hablas de fe, tú no diste el mensaje de anoche. Y yo le decía, bueno, a meterlo en este lío de este equipo de cámara aquí, vamos a salir preso de aquí. Y yo callado y en silencio, y ellos pidiendo conmigo, y vamos a comprarla. Yo, mucho. Y vamos a comprarla. Cuando llegamos al cajero para pagar todo el equipo de cámara, llamé a Joel y me dice, no, está bien, venga, le vamos a quitar los taxis. Y después lo quieren poner los taxis. Digo yo, espérate, ahora déjame hablar a mí como pastor. Vamos a hablar de fe ahora en realidad. Señorita, esto es por una iglesia. Y hoy hay que grabar y transmitir en vivo. Hicimos lío hasta que salimos y aquí estamos. Pero usted es un policía subiendo por ahí, oré por él. Miren, esto ha sido una gran bendición, de verdad que sí. Vale la pena, esforzarse para alcanzar lo que queremos tener en Dios. Amén. Todo lo que usted quiere lograr en el nombre de Jesús, solamente tiene que proponérselo y actuar en eso. Amén. Nada ni nadie alcanza en la vida lo que no se propone. Si hay un lugar donde yo voy a morir, es intentándolo. Y si la tormenta quiere acabar conmigo, ahora en las alturas, no en el piso. Las águilas se estabilizan en las alturas cuando la tormenta está más fuerte. Y el hombre y la mujer de Dios se conocen su crisis. A veces estamos tan cómodos que nos olvidamos que somos águilas y actuamos como pollos. Y el águila tiene una cualidad que a mí me gusta mucho, y es que su nido lo hace en los lugares altos. Y una vez que el nido está allá y pone sus huevos ahí, y el animal, el aguilucho, sale del cascarón y echa su plumaje, y ella se da cuenta que ya tiene su plumaje hecho y que puede comenzar a volar, lo deja unos días y va algo caliente y le lleva alimento. Pero llega un momento que cuando se da cuenta que está muy cómodo, con el pico por debajo del nido comienza a darle. Por debajo del nido. Hasta que ya el aguilucho, se siente que está incómodo porque le están dando por debajo. Y como está en el nido, se ve obligado a aventar para afuera. A ver si alguien me entiende. Ahí tiene dos opciones: o vuela o se muere. Se lo voy a repetir: o vuela o se muere. Y aquí hay gente que está cómodo con ministerios muy fuertes y ya no le están dando por debajo. No. Se lo repito: han orado, han ayunado, han buscado la presencia de Dios. Y dicen, pero ¿qué es lo que pasa? Que la prueba me está llegando.
Es que te están diciendo que no es el tiempo de que otro te alimente, sino de que te están diciendo o vuelas o te mueres. O vuela o te muere. Cuando el momento de la unción se está moviendo, usted tiene que aprovecharlo. Tiene que aprovecharlo. Porque en la atmósfera profética, una palabra te cambia la vida. Te transforma para siempre. Toda bendición de Dios que viene a nuestras vidas tiene un propósito eterno. Yo sé que ya, Chene, yo sé que ya tú cantaste la canción más asombrosa. Chene es una hija de la casa. Estoy preparando todo esto, ya vamos para el estadio, pero vamos a estar en San Pedro el 30 de enero. Cuando Juan Carlos me está viendo en vivo, si él ya le hice mención, voy a hablar con él nuevamente. Si él de lo que hice de R, te va a pagar el vuelo, te va a pagar el hotel, para que vayas a cantar allá con nosotros en el estadio. Yo quisiera que tú cantes esa canción que el Espíritu Santo me dio, que se llama Asombroso. Fon, escucha esto. En un momento que yo estaba orando, y de repente, mientras estoy orando en intimidad con el Espíritu Santo, yo le digo a Dios, ¿qué es lo que pasa? Estoy orando por los hijos de la casa. Y el Señor me dice, Miguel, mira a Sheila. Y yo digo, ¿qué pasa con Sheila? Dios me dice, mira lo que le estoy dando. Y es una canción dirigida al Espíritu Santo. Y recuerdo que la llamé y le dije, Sheila, debía escribir una canción para el Espíritu Santo. Y ella me dijo, wow, padre, sí. Dios me dio una canción. Y cuando comenzaron los ensayos, ese día aquí solamente estaba yo y había otros músicos montando la canción. Y estaba mi hermana y mi mamá. Estábamos aquí preparando la logística del altar solos. Todavía estaba Rian, mi hermano Gabriel, no se había terminado la cabina del sonido. Y cayó un peso de gloria tan y tan fuerte que yo dije, Dios mío, pero yo no visualizo a CDR ahora. Yo miraba la iglesia en forma de un auditorio. Y yo tuve que pararme, no aguanté, y le dije, sigan la cantando. Estaba Juan y ella solamente cantándola. Fue tan fuerte, bueno, yo comencé a transmitir y a decirle a la gente sobre la canción de lo que venía para acá. ¿No es cierto? La unción me dice, fuerte en este momento. Yo quiero invitarte a que levantes tus manos al cielo mientras yo entono esta adoración que el Espíritu Santo le dio. Y que tú medites estas palabras y comiences a adorar al Señor en tu intimidad. Ya que lo voy a entregar al hombre de Dios, pero quiero entregarle con una atmósfera de gloria. Levanta sus manos al cielo. Tu magnificencia, ay, Dios mío, extraordinario. Se ha notado, muchachos. Que has dado tu hijo. Levanta la mano al cielo, dime. Sin escatimar. Asombroso.
sea la gloria, sea la honra, sea el honor. Dios, soy pastor Juan Carlos, te mando saludos. Pido excusa porque tuvo que salir, llegó de viaje, tuvo que salir. Está en Dominicana, vino directamente acá. Se quería quedar hasta el domingo, pero no pudo. Gloria a Dios. ¿Y cuándo llega la conferencia hoy? Mientras el pastor Juan Carlos daba la conferencia, yo llego un poco tarde porque estamos. Siéntese si quieren, ya yo voy a entrar. Sea la gloria, alabanza y el poder. Y él se me acercó allá para darle un tiempo con una oración que tengo en el teléfono. Y pusieron una oración de Marcos Tomé, se llama Samuel. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Y donde está él sentado, él comenzó en la palabra, estaba fluyendo la palabra. Y de repente, Alex, una atmósfera de gloria comenzó a cubrir toda la iglesia. Y pude ver literalmente, mientras estaban los hermanos acá adorando a Dios, cómo el Señor se paseaba en el altar. Y mientras se paseaba en el altar, solo me dijo una palabra: me agrada lo que están haciendo para mí. Fui quebrantado por el Espíritu de Dios y discerní que su presencia me estaba conquistando. Por unos minutos me olvidé de que yo era el pastor de la iglesia, me olvidé de todo el mundo. Discernido algo en mi espíritu tan fuerte como lo que discernió, donde era como un aroma de gloria que me hacía así, me atraía hacia él. Como cuando alguien te está diciendo cosas bonitas para enamorarte. Nosotros los hombres, cuando hablamos lindo a las mujeres, aunque estamos en el 2017, a veces la mujer habla más lindo que los hombres para enamorar. Pero era que me estaban atrayendo en un momento especial. Y yo les digo la verdad, yo no soy hombre de estar llorando mucho. El que me conoce a mí sabe muy bien que se puede estar cayendo todo. A mí la cara se me pone como un loco. Yo llego bien vestido, dice Joel, me quito el rey, se suelto la corbata, me degreño y a correr se ha dicho. Pero para verme llorando, no soy así. Yo me conozco, ¿no? Y llegó ese momento de quebrantamiento con el Espíritu de Dios. Y cuando Dios me dijo: me agrada lo que están haciendo para mí, pude discernir que es ese momento donde Dios te dice: deja todo en mis manos. Y yo haré. Yo quiero que tú levantes las manos al cielo y digas: sea la gloria. Honor. Alabanza. Alabanza. Aquí va a haber un fuerte de Dios profético. Muy fuerte. Y se un peso de gloria fuerte en la casa. Por los siglos. Y su nombre. Levanta la mano al cielo, dile: sea la gloria, sea la
Yeah.
tu boca entre en intimidad con el cielo. Conéctate con Dios. Aupa, mi amor, Taunia. Palada toca te vivi tu palada la tai. Toma un cuerno que comienza a derramarse, ya no me aceita en la iglesia. Estima, gana un cuerno sobre ti, muchacho. Una nana y te llama a tu anata y un saco estar allá. Yo estoy hablando a ti, a mi Dios. Nada, nada, solo el cuerpo de Isabel. Una boca, un papilio. Mi mamá está libre acá. Su nombre es Santo Reino. Y su nombre es Santo. Shalom, shalom. Bendiciones a todos.
pueden sentar en esta preciosa hora. Si le pueden añadir un poquito, le pueden poner un poquito de brillo, treble. Para mí es una honra estar aquí. La fragancia de la excelencia es algo que no se puede imitar. La excelencia está o no está. Y desde que entré por el edificio, pude ver, oler y discernir excelencia en esta casa. La excelencia no es un destino. La excelencia no es un destino, es un viaje constante. La excelencia siempre se puede mejorar. Por eso cuando tú caminas en excelencia, Dios te va a seguir actualizando todos los años. Los diseños van a ser alterados por Dios. Y estoy contento porque hacía tiempo que no veía a mi amigo Grullón y no compartía con él en persona ahí, cara a cara con él. Y me gozo en ver lo que Dios está haciendo con él. Quiero, antes de seguir, honrar a todos los ministros. Joel, bendiciones, qué bueno verte. Eliu, estos son personas que vivimos momentos locos aquí en Nueva York. Cuando andábamos juntos en aquellos carros, cuando fuimos a Pensilvania. Y verdaderamente que he tenido buenas experiencias con Grullón, con su equipo, con los pastores que los respaldan hasta el día de hoy. Tener amigos que todavía están contigo, eso es oro. Es gold. Es oro. Honro a todo ministro, honro a todos los líderes que están aquí presentes, que ayudan al varón de Dios a no solamente tener un ministerio local, sino un ministerio itinerario, que entienden esa visión. Porque hay muchas iglesias que no entienden esa visión, de que el varón de Dios todavía tiene una agenda que no ha terminado, aunque Dios le ha llamado a levantar casa. Y un ministerio local no es fácil. Yo llevo pastoreando ahora un año, y la iglesia embajada de Dios, Gara Embassy, le envía saludos también. Amén. El ministerio profético es un ministerio atacado por Dios, atacado por el diablo, guiado por Dios, pero atacado por el diablo. Y no puede haber unción profética si no hay ataques. Oposición revela tu posición. Opposition reveals your position. Cuando hay oposición, es donde se revela donde Dios te ha puesto. Es en esos momentos de tribulación, de persecución, personas guiadas por la ignorancia te atacan. Pero Dios ha puesto personas en mi vida que son un consuelo. Y yo siempre digo algo que ayer en la iglesia la gente se ríe cuando yo digo esto. Y es que no hay nada mejor que en medio de una persecución, Dios te ponga una mujer hermosa al lado tuyo. Quiero que mi amada esposa venga por aquí. Mi profeta, como decía Isaías capítulo 8, dice que Isaías el profeta concibió un hijo con su profeta. Este es mi profeta. Yo confío en el discernimiento de esta mujer. Yo le digo a todo el mundo que a mí no me importa quién me persiga, porque mira dónde yo me refugio. No. Y tengo una bendición que no tienen muchos hombres de Dios. Hay hombres de Dios que Dios le dio lo que le dio, pero a mí me dio lo que me dio. Yo creo que con eso usted entiende, ¿verdad que sí? Y yo siempre digo, a mí no, mami, a mí no me importa quién me persiga, porque
yo paso las persecuciones fácil al lado tuyo. Me refugio en una mujer hermosa y la gente tirando y criticando y desvelándose, porque hay gente que se desvela. Cuando hay personas que están a las 4 de la mañana atacándote, tú sabes que están perdiendo el sueño. Dios nunca va a matar a tu enemigo cuando lo quieres sofocar con tu éxito. Hay enemigos que Dios los dejará vivo para que vean el éxito que Dios te va a dar. Así que disfruta. Y a todos los que tienen una mujer hermosa y son hombres de Dios, denle gracias a Dios por eso. Porque estas son las mujeres de Dios que sostienen estos ministerios. Porque un ministerio, para llegar lejos, tiene que haber una mujer guerrera al lado. Al menos que Dios te escoja solo. Eso es otra cosa, eso es aparte. Yo hablo con los que estamos en el otro lado. Pero yo confío en el discernimiento de mi amada esposa. Hemos pasado por muchas aguas, pero no ha ahogado el amor. Y hoy en día confío en el discernimiento de ella más que nunca. Porque la mujer es profeta naturalmente. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que la mujer tiene un don profético natural? Si usted no me cree, todos los varones que están aquí pueden identificarse uno con el otro cuando tu esposa te dice algo y tú le dices, no, no es así. Y a la semana o cuando pasa, te está esperando en la puerta la profeta para decirte las palabras famosas, te lo dije. Y si te lo dijo, quiere decir que te lo profetizó. No hay mejor profeta que la que duerme a tu lado, que vela tu corazón. Y sabe quién viene con buenas intenciones y quién no viene con buenas intenciones. No podemos ignorar que desde el principio en Génesis, Dios puso una enemistad entre la mujer y la serpiente, donde el hombre tiene que tratar con una persona para saber si es serpiente. La mujer ya la discierne antes de tratarla. El éxito en relaciones está encerrado en el consejo de una mujer. Así que, caballero, hágale caso a su esposa. Y se va a evitarle muchos dolores de cabeza. No sé si me... ¿Quieres decir algo? ¿Cómo decís eso? Shalom, Dios les bendiga a todos. Para mí es un honor estar aquí y compartir con cada uno de ustedes. Y considero al pastor Grullón un hermano mayor. Y quiero decirte que te amo, te honro y estamos aquí para ti en todo tiempo, hasta la muerte. Amén. Así que yo sé que tu iglesia te honra, pero siga honrando a su pastor. Amén. Su padre espiritual. Dios le bendiga. Yes. Conmigo anda parte de mi equipo, que se pongan de pie. Eliel, Aarón, su esposa Claudia, pastor Chapman, Jackie Chapman, pastores de Texas, ¿no? Hijos. Tremendo, Guilla, ¿dónde está Guilla? ¿Dónde está la rubia? Alza la mano. Es hija mía. Isaías. Yes, levanta la mano. No se parece mucho a mí, pero. Estoy contento de estar aquí. Incluyó esto para adelante. Esto va para adelante. El Espíritu de Dios me mostraba que venían muchos hijos a esta casa. Hay hijos aquí. Una de las cosas que los hijos tienen que aprender es la honra a un varón de Dios. Y en estos últimos 3 años, el Espíritu de Dios, voy a bajar aquí porque a mí me gusta estar dentro del pueblo. Tú sabes que los Eliseos
son el tipo de profetas que van ojo con ojo, boca con boca, cara con cara. Ok. Dios va a traer hijos que entiendan por revelación, no por información, lo que es honrar a un padre espiritual. La honra encierra tacto con el hombre de Dios. ¿Me entienden? Tacto, que el caribeño sí tiene problemas con eso. Porque el caribeño se familiariza con un padre espiritual y tiende a faltarle el respeto. Dios me ha llevado bajo mantos poderosos. Puedo hablar de dos mantos. Profeta Rasky y un mentor africano que nos enseñó honra. Para aprender honra, para aprender la honra que yo aprendí, tuve que tragarme el orgullo. Porque no es lo mismo cuando tú estás empezando a buscar a Dios y tienes un padre espiritual, que cuando ya estás volando alto y te tienen que bajar para que aprenda sometimiento. No es lo mismo. Gloria a Dios. No muchos tienen la habilidad de bajarse de la nube y someterse a un padre espiritual. Porque el padre espiritual no es aquel que tú llamas padre, es aquel a quien tú escuchas. Tú puedes ponerle padre espiritual o nombre de un título a un hombre que tú respetes, pero el que tú escuchas y a quien tú le sigues los consejos, ese es tu padre. En el Caribe se tiene que aprender lo que es honra. Lo que muchos religiosos atacan como idolatría. Idolatría no es lo mismo que honra. Honra es una cosa, idolatría es otra cosa. Honrar el manto de una persona y entender la posición de autoridad donde Dios ha colocado a este varón de Dios es otra cosa. Y esto va para los pastores y los ministros que están aquí, que están levantando hijos espirituales. La honra no se entiende por información, sino por revelación. Revelación es lo que trae transformación a tu conducta. No es lo que te emociona. Hay personas que se emocionan en un servicio por la gran revelación que ellos tomaron como información. La revelación es una chispa que enciende una mecha que trae cambios. It brings changes. Cambios de conducta. Yo sé que alguien ha recibido revelación cuando al otro día viene diferente. Es que has entendido con el Espíritu lo que se habló. You understand? Y Dios va a aumentar los niveles de honra en esta casa. Para caminar en una honra, en un nivel de honra avanzado, tienes que entender que los mentores no son perfectos. Dos razones por las cuales un mentor no es perfecto. Un mentor no es perfecto, número uno, para que aprendas de él. Para que aprendas de él, pero no lo idolatres. Número dos, es imperfecto para que pueda lidiar con tus imperfecciones. Hay personas que ponen una demanda sobre el varón de Dios. Yo quiero que el varón de Dios sea santo y el que me pastoree a mí tiene que ser puro y recto. Tú estás poniendo una demanda y estás demandando lo que tú no das. Yo siempre digo una cosa, nunca confíes en un líder que no se enoja. Es falso. Un líder que nunca se enoja, que todo es sonrisa, como el presidente que tenemos ahora que está saliendo, que todo es peligroso y es falso.
El líder que de momento tiene una silla y tiene una puerta, él, ahí confía en ese. Y si ahora el tipo, usted lo hace en su casa. Usted no se puede identificar con un hombre que nunca se enoja, que nunca. Cristo mostró una versión de liderazgo que no es la versión que mucha gente muestra por ahí. Una versión de líder que duerme. Una versión de líder que vira mesas, da latigazos, que se enoja, que reprende a sus discípulos y le dice: diablo, quítate delante de mí. Porque el que camina en honra entiende que corrección hacia arriba es rebeldía. La corrección siempre viene hacia abajo. Ah, sí. Hay gente que no están entendiendo esto. Dios no te llamó a ti a corregir al pastor. Ahora entendieron. Dios siempre pondrá voces a tus líderes, que son las voces que le van a corregir. Yo tengo voces que me corrigen a mí. Y siempre es mejor que sea una voz. Muchas voces te confunden. Una voz es preferible. Ahora, el nivel de honra aumenta cuando tú comienzas a entender esto por revelación. Todo comienza a cambiar, la conducta, todo, todo. Ya no hay que mandarte, ya no hay que decirte, haz esto, sino que tú, para que soy bueno. Cuando Eliseo fue conocido como el sucesor, no era porque sabía profetizar como Elías. Ah. Cuando buscaron un profeta y le dijeron, Elías se fue. Dijeron, pero había uno que andaba con él y era el que le lavaba las manos. La promoción de Eliseo para que fuera buscado por reyes fue su servicio al profeta. No fue su habilidad de profetizar. You understand? Que tu promoción viene desde tu posición de siervo. No desde tus habilidades espirituales. O que tú puedes hacer lo mismo que hacía tu padre. Eso viene después. Una de las cosas que tú tienes que entender es que cuando tú quieres algo, Dios te va a traer un modelo. Cuando tú quieres un Mercedes y lo quiere de una forma específica, un Mercedes, para los que le gustan los Mercedes, los humildes les gustan los Toyota. Ok, entendemos eso. No queremos apretar botones aquí. Yo entiendo muy bien lo que dice Proverbio. Pero Dios te trae un modelo. Cada vez que tú pides una temporada, Señor, yo quiero una temporada profética de gloria, Dios te trae una persona que se mueve en profecía. Ahora, como tú trates a esa persona, le indica a Dios si entras a esa temporada o no. Porque cada temporada viene encerrada en una persona. Es como los milagros que vienen encerrados en instrucciones. Quiere decir que hay personas que están pasando el Niágara en bicicleta y quieren prosperidad, pero cuando llega el hombre y la mujer próspera a la iglesia, lo que hace es que empiezan a mirarla por encima del hombre y decir, mira cómo esa entra por la puerta como que es dueña, y empiezan a criticar no a la persona, tú estás criticando a tu temporada. Be careful you criticize your champion, your sister. Porque tu temporada puede venir disfrazada en una persona. Porque toda temporada está encerrada en favor. Nunca insultes a tu temporada y la maltrates tampoco.
Porque la persona que te puede introducir a esa temporada puede estar cerca de ti. Y como tú trates a esa persona, es como la frase que dice que tu reacción a un hombre de Dios decide la reacción de Dios hacia ti. Y hay algo que yo quiero que el Caribe adopte y el Caribe entienda, puertorriqueños, dominicanos. Sí, porque hay una profecía que yo di a República Dominicana y trataron de convertirla en un ataque racial, y yo tengo sobrinos dominicanos. Mi hermano biológico de sangre se casó con una dominicana. Mi hermana se casó con un dominicano. Nosotros tenemos, en la familia hay gusto a los dominicanos. Quiere decir que yo tengo sobrinas y sobrinos dominicanos. Tengo unas sobrinas morenitas bellas. Y tengo unos sobrinos dominicanos rubios. ¿Cómo te entiendes eso? Pero así es la vida. Hermosos. Entonces trataron de convertir. Y si la gente supiera que República Dominicana está dentro de la historia, si algún día se escribe un libro, se escribe algo de la historia de José Font, ahí va a estar República Dominicana y va a estar Los Minas. Catanga, el barrio de Catanga va a estar ahí, en esa historia, porque allá fue donde Dios comenzó a usarme en el don de ciencia. Mira lo especial, hay lugares que son portales y Dios decidió que fuera allá que se activara algo que yo había luchado y orado por tantos años. Quiere decir que República Dominicana es una tierra profética. Y trataron de agarrar un video y hablar y decirle unos avisos que dimos proféticamente, que Grullón sabe que yo no soy profeta de estar profetizando catástrofes. Él sabe que yo soy una persona que me guardo, que me cuido para esas cosas, pero que cuando Dios me envía a hacer las cosas tampoco pido permiso. Entiendo una cosa, que las controversias también son olas donde Dios te monta en ellas. No toda promoción viene por buena promoción o que alguien hable bien de ti. Hay controversias que se convierten en plataforma para Dios exhibirte. Lo más lindo de todo esto es que, haciendo un análisis de todos los mensajes que yo he recibido personalmente a la página, al correo electrónico, hicimos un análisis y 96% de República Dominicana ha respondido positivamente al mensaje. 96%. Hay un porcentaje ahí que no le vamos a dar importancia porque es mínimo. Yo me enfoco en el círculo, no en el punto del medio. Entonces, hay un pueblo que entiende el mensaje, que entiende el aviso, que entiende lo que Dios habla y entiende que cuando Dios habla, Dios cumple. La unción que tú respetas, tú recibes. La unción que tú honras se acerca a ti. La deshonra es una semilla para la desconexión. Nunca deshonres al hombre que carga lo que tú quieres. Dios levanta hijos aquí de honra. No los vas a tener que mandar a hacer nada. Ellos van a ser. ¿Qué ha hecho aquí? Right now I'm teacher sign. Eso se llama enseñatiza. Eso se llama enseñando profeta. Te diga enseñatiza, profeta. Que cuando damos los palos, palotiza. Entonces, Pablo tenía dos hijos. Uno se llamaba Timoteo y el otro se llamaba Tito. Y Pablo llegó a una conclusión donde él dijo, en una versión americana, me gusta como dice la Biblia en versión americana, dice: I desire Titus. Y yo deseé a Tito. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hijo y Tito también. Pero dice, cuando fui a ver a Tito, no me faltó nada. Quiere decir que se preocupó
y no tuvo que recibir instrucciones de Pablo, sino que pudo discernir. Hacen falta hijos que disiernan la necesidad de un padre. Y hace falta hijos que enseñen a los otros hijos lo que es honra. Y esos son los hijos que Dios va a dar. Titos, que van a discernir tu necesidad. Titos que van a honrar tu manto. Y titos que van a preparar todo. Que mientras tú estés de viaje, todo aquí va a estar corriendo en excelencia. Así ha dicho Jehová. Prepárate para entrar a un nivel nuevo de gloria en esta noche. You're ready. Yo no voy a ser muy extenso, pero yo tengo una palabra. Esto fue la ensalada. Yo hablo lo que está en mi espíritu, porque yo sé que lo que está en mi espíritu está en la atmósfera. Ah, está en la atmósfera, está en la atmósfera. Cuando tu espíritu recoge ciertas informaciones de los aires, aleluya, porque los profetas son águilas que vuelan en los aires. Y como vuelan en los aires y las potestades de las tinieblas operan en los aires, por eso son los primeros que reciben las informaciones de ataques que vienen bajando. Por eso es que todo apóstol necesita un profeta. Un apóstol sin un profeta es una persona que va a recibir un ataque innecesario. Porque como el profeta está volando en las alturas y los gobiernos de las tinieblas están en las alturas, son potestades y principados que operan en los aires. Antes de que baje el ataque o se esté planificando todo en los aires, las águilas están recogiendo toda información de inteligencia para avisar a los apóstoles, que son los leones que están abajo conquistando. Ah, I feel something on me. I feel something that is burning in my belly. Declaro que el enemigo no te va a tomar de sorpresa. I decree and declare, the enemy shall not catch you by surprise. Sino que escucharás los ataques del enemigo como Eliseo, que turbó el corazón del rey de Siria. Y cada ataque que planificaba Eliseo lo escuchaba. Declaro que escucharás. Oirás los ataques, los romperás en los aires. No te tomarán de sorpresa. La unción profética que cargaba Eliseo comenzará a operar en ti con doble porción. Hoy declaro que tus sentidos para escuchar a Dios y discernir su voz y descubrir los ataques ocultos que el diablo ha diseñado para atacarte hoy son descubiertos. Jehová te pone oídos sobrenaturales. In the name of Jesus. I feel something, yes. Dice Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, verso 13. Lo que dice: y cuando vieron partido, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. ¿A quién se le apareció? Diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Una de las razones importantes que tú tienes que escribir lo que Dios te habla es porque va a llegar un momento dado donde esa palabra profética que ahora mismo no hace sentido, hará sentido en el momento que tengas que moverte inesperadamente. Are you catching this? There's going to be a time. Habrá un momento donde vas a tener que moverte en el de repente. ¡Aleluya!
y hay palabras proféticas que no te hacen sentido ahora y tú no las escribes ni las guardas porque no aplican. Al hombre y a la mujer le gusta que Dios hable ahora. Pero lo que tú no entiendes es que cuando Dios te profetiza, cuando Dios es un profeta, le está hablando a tu futuro. Y lo que tú tienes que entender es que hoy tú caminas en el futuro que pensaste bien. So, hoy tú estás caminando en tu futuro. Entonces hay palabras proféticas que si tú no las escribes, no tendrás dirección cuando tengas que moverte. Había una palabra que profetizó un profeta, dijo que dijo desde Egipto sacaré a mi hijo. Quiere decir que proféticamente ya se sabía que había que pasar por Egipto. ¿Sabes por qué hay muchas cosas que tú no has hecho? Porque lo que tú no escribes se convierte en una fantasía. Lo que tú escribes se convierte en realidad. Lo que tú no escribes se convierte en una fantasía. Lo que tú escribes se convierte en una realidad. Dios te habló de un negocio, Dios te habló de muchas cosas, pero tú no las has escrito. Y la Biblia te da instrucciones: escribe la visión, no el presupuesto. Repítelo, que nace en la cafetería. No se confunde, hermano, yo soy negro por dentro, ¿sabes? No, yo me hice un examen de DNA y soy 15% africano. Por razón que me llevo para allá. Tengo sangre judía, 15% africano. Esta mezcla no trate de entenderla, no trate de entender esto. Esto solamente lo entiende Dios, que fue el que lo creó. Escribe la visión. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? De un negocio. Y de cosas que Dios quiere darte para aumentarte. I think I'm going to talk about prosperity. I don't know. Voy a hablar de prosperidad, pero yo no sé si están listos para esto. Porque la prosperidad está conectada con lo profético. Por eso es que el verdadero trabajo de un profeta es prosperar a un pueblo. Por eso dice creer a Jehová y estaréis seguros, creer a su profeta y seréis prosperados. La función original de un profeta es prosperar. Lo que pasa es que dentro de ese trabajo de prosperar a un pueblo, hay que corregirlo, hay que reprenderlo, hay que redarguirlo, hay que crear convicciones que lo enderecen para que entonces la prosperidad no lo corrompa. Pero la función de un profeta es sacar pecados a la luz. Eso lo dicen los religiosos. Los religiosos que dicen que profetas que no sacan pecado, profetas que se venden. Pero es como yo dije un día. Y le dije, hay personas que les gusta que los profetas saquen pecado. Pero vamos a empezar con ellos, los que les gusta eso, que hagan fila. Si ellos aguantan, entonces... Yo los invité en Puerto Rico. En Puerto Rico había como 10. Que estaban de que el adivino, que esto, y yo, vengan por aquí, vamos por aquí. Usted sabe que cuando hay un profeta que puede ver dentro de su vida y alguien le dice, eso es un brujo, usted tiene que mandarlo a callar. Le voy a decir por qué. Si un brujo tiene el acceso para ver dentro de tu vida, entonces ¿dónde está la protección de Dios? ¿Dónde está el Dios que me esconde como escondió a Job? Otra cosa que le voy a decir, los brujos no pueden decirte los sueños que tú sueñas en secreto. Te lo pruebo porque cuando Nabucodonosor soñó, dice que le dijo a los sabios y a los astrólogos, si ustedes ven de verdad, díganme lo que yo soñé. Y solamente uno llamado Daniel dijo, así dice Jehová, Dios te ha mostrado tu sueño. Eso te enseña que un brujo no tiene la habilidad de ver lo que tú sueñas. Porque en el sueño donde Dios pone su, dice en el libro de Job, y en el sueño Dios pone instrucciones dentro del hombre que lo libran del mal y de la muerte. I feel something
haga firme. Siento algo en el espíritu que se está moviendo. Hay un torbellino que se está preparando. Ay, saca la bajo sobre lo que te miedo. Rías tú que pedíme de guisa con los ojos acá. Recate mi vista a mejor le pedí a los ojos azúcar. Something is happening. Tranquilo. Que es que hay cosas que se están rompiendo en los aires. Estoy viendo una prosperidad que está cayendo aquí terrible. Hay gente que van a prosperar. Hay gente que en el 2017 van a tener para regalar. Como nunca antes. Entonces, you can sit down. Voy por ahí, voy por ahí. Entonces, dice que lo que tú escribes se convierte en una realidad. Cuando Dios te habló de algo, cuando Dios te dijo que había un propósito, cuando Dios te dijo que había una promesa, un bebé, lo escribiste. Cuando Dios te habla, escríbelo en la nevera, que es el lugar que más tú visitas. ¡Gloria a Dios! Escríbelo en la nevera. Cada vez que vayas a la nevera, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Jehová te dijo que te iba a dar esto. Porque es de la forma que Dios habla la palabra profética y tú la cumples. Cuando una palabra profética se cumple, ¿a quién Dios está usando para cumplirla? A ti. Dios puso una palabra profética en María y ella la cumplió, la parió. Dios no la parió María. Y déjame decirte algo a aquellos que le ponen excusas, que porque que José no quiere creer, que José no quiere hacerme caso. El Jesús dentro de ti no depende de José. La promesa. Jesús va a nacer sin José o con José. Si se añade José, la cosa se pone mejor. Pero tu milagro no depende de tu esposo ni de los incrédulos. No, ya el milagro está ahí. La unción de María es esa unción donde no hace falta un José para cargar la promesa. Hizo sombra el Espíritu de Dios. Palabra de Dios sobre ti hoy. Entonces dice que Dios le dio instrucciones. Quieren matar al muchacho. Se le reveló en sueños. Se le reveló en visiones. Give me a second. Lowell, give me a Lowell. I wanted to listen to this. Escuche esto. ¿Cuántos quieren aprender un poco de impartición profética? Lo primero que tienes que entender de impartición es que impartición es 98% relación. ¡Aleluya! Y 2% espíritu. Hay gente que cree que es al revés. No. Impartición es que cuando yo comparto lo que sé, multiplico lo que soy. Gloria a Dios, solamente un padre puede impartir lo que sabe, no un Saúl, porque un Saúl se intimida, pero un padre imparte. Elías fue temido como profeta de juicio porque se movía en el viento del este, los cuatro vientos, el norte, el sur, el oeste y el este. Los del este que vienen con juicio, los del oeste que vienen con liberación, los del sur que vienen con prosperidad. Hay personas que no entienden que el mensaje que ellos predican no es el mismo que van a predicar todo el mundo, porque Dios es un Dios de balance. Tú no puedes esperar que todo profeta venga arrancando cabeza y diciendo que va a caer juicio. No. Hay profetas que son tan mansos y son tan suaves y son
tan y tan tranquilos que no parecen profetas, pero cargan gloria. Y esos son los que vienen del sur con prosperidad. Prosperidad. Y la gente prosperando. Y están los profetas del norte que donde quiera que ellos van, son como Isaías. Cargan la presencia de Dios. Es el mismo Dios que pisa con ellos. Si tú notas, Dios quiso tratar con Elías. Y lo quiso suavizar con el viento del sur. Por eso se le presentó como fuego, se le presentó como torbellino, se le presentó como terremoto, pero no estaba allí. Aquellos fueron manifestaciones de que Dios había pasado. Ahora, cuando el silbido apacible se manifestó, era que Dios estaba allí. Dios diciéndole a Elías, si yo soy Dios y sé moverme como fuego y como terremoto y torbellino, pero también sé cambiar a apacible, ¿cómo es que tú no puedes? Cuando un profeta se niega a ser flexible, Dios tiene que removerlo. Por eso fue que cuando el manto se pasó a Eliseo, Eliseo no fue temido como profeta de fuego, sino fue que fue amado como padre. Por eso dijo, padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Lo amaban como un padre y se multiplicó en más de uno. Elías se multiplica en uno. Eliseo se multiplica en muchos. Aleluya. Y fue un profeta de prosperidad. Aleluya. Aguas que no sanó Elías, las sanó Eliseo. Gloria a Dios. Vivió en la casa de los profetas. Ahora, hay algo en las visiones y los sueños que tú tienes que entender. Y es que desde que tú cumples un año y llegas a los 60 años, tú has dormido por 30 años. Si tú duermes 8 horas, como tienes que dormir, has dormido por 30 años. Esa es la importancia del sueño, de tu sueño para Dios. Porque el estado de sueño es donde Dios tiene, te tiene como te quiere. Tranquilo y se te revela. Por eso dice, y a mis profetas me revelaré por sueño. Hay un secreto ahí, pero no lo voy a decir. Desata. Son las visiones, son avisos. Muchas veces hay sueños que tú no entiendes. Y si algo tienen los sueños es que cuando no se entienden es porque Dios no quiere hablarte por el sueño. Dios quiere hablarte en el proceso de tú buscar la interpretación. Eso quiere decir que Dios usa el sueño para crear curiosidad en ti que te lleva a buscar qué significa esto y esto para llegar a lo que te quiere decir. Y el sueño no tiene nada que ver. Por eso tú lo ignoras. No todo profeta es vidente, pero todo vidente es profeta. Lo que está pasando aquí es que Dios está actualizando tu vida proféticamente. Y hay personas que van a comenzar a soñar como nunca habían soñado esta noche. Van a comenzar a soñar esta noche. No es lo mismo profetas menores que profetas mayores. Me voy a portar vivo. No. Can I prophesy? You know about that. You've been watching. Un profeta no tiene que profetizarle a 1,000 personas. Come on.
Eso es para los profetas menores. El profeta mayor levanta a 1,000 con una. Ezequiel levantó un ejército con una palabra. Ok, ahí está. ¿Entendiste? Ok, seguimos. I just have to get that out. Las visiones son importantes que tú les prestes atención, porque hay instrucciones dentro de las visiones. Y si hay algo que el diablo quiere que tú abortes, son las instrucciones. You can't, you need the instructions. Porque todo milagro y todo lo que Dios te va a dar está encerrado en una instrucción. Por eso un profeta no carga milagros, un profeta carga instrucciones. Si haces esto, viene esto. Si sigues esto, viene esto. Por eso cuando llegó Naamán lleno de lepra, el profeta no salió. Envió un hijo y le dijo, dile que se sumerja en este río y que se va a quedar limpio. Y el hombre dijo, ya, eso es. Eso es. Instrucciones. Tu habilidad para seguir instrucciones revela tu humildad. Una persona que no es humilde no sigue instrucciones. Es aquí donde se pueden diferenciar los hijos de los seguidores. Nunca confundas un hijo con un seguidor. Un seguidor es aquel que tú le dices, píntame la puerta de verde, y cuando llegas está roja. No sigue instrucciones. Un seguidor altera instrucciones. El discípulo y el hijo sigue las instrucciones al pie de la letra. Dios está buscando no aquellos que crean que lo pueden hacer mejor, sino aquellos que sigan la instrucción. Porque una instrucción es diferente a un acuerdo. Un acuerdo hay que entenderlo para estar de acuerdo. Una instrucción se sigue sin entenderlo. La instrucción no fue diseñada para entenderla. Por eso es que el caribeño tú le das la instrucción y dice, ¿pero por qué, pastor? No importa por qué, ¿lo vas a hacer o no? ¿Pero por qué tengo que dar la vuelta por allá y dar la vuelta? Porque así es que se te dio instrucción. ¿Sabes que tú? Hay milagros que están cerca de ti y Dios te prueba con instrucciones. Sigue las instrucciones y no las alteres. Somebody say, no alteres las instrucciones. Estoy terminando ya aquí. Quiero dar impartición profética mientras predico esto. Mateo 16. Y antes que lea ahí, quiero hablar algo. Dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te lo diga. Hasta que yo te diga. Diga conmigo, hasta que yo te diga. Mateo 16, 23. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí que Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Antes de el Señor reprender a Pedro, surgió algo que si usted lo lee en su casa, usted se va a dar cuenta. Nunca lea un texto sin el contexto y lo convierte en un pretexto y termine en un tormento. Porque entonces se va a meter en problemas. Siempre vaya arriba, vaya abajo, lea. Antes de Dios reprender a este hombre, que era un gran hombre de Dios, era uno de los Eliseos de Cristo, porque yo creo que Cristo fue bien sabio en levantar Eliseos. Él no lo levantó a los 80, él lo levantó a los 30. Cristo no levantó copias de él a los 60 años cuando ya no tenía energía para mentorear, o cuando ya sentía que se iba a morir. El verdadero líder empieza a preparar a Eliseos joven. Ya yo tengo Eliseos corriendo. Tengo 33 años. Los Eliseos están corriendo. ¿Por qué? Porque esa es la edad que empezó Cristo. Ya Cristo a los 33 años tenía 12.
que los mentoreó, los corrigió, los reprendió. Y dice que Pedro, antes de ser reprendido, dice que agarró a Jesús y lo reprendió porque Jesús comenzó a hablar del propósito. Y hoy voy a hablar del propósito. El tema de hoy es Upagio Piso Mu Satana, que significa ponte detrás de mí, Satanás. Hoy prepárate para que Satanás se ponga detrás de ti. Dice que agarró y reprendió a Jesús. Imagínense Pedro reprendiendo a Cristo. Estaba violando autoridad. Y cada vez que usted viola autoridad, usted le recuerda a Dios, Lucifer. Mira qué fácil. Repítan ese principio. Sí, ese es un principio fuerte. Cada vez que usted viola autoridad, usted está haciendo el papel de Lucifer. Y Dios dice, acuérdate que la Biblia dice en Ezequiel, por la multitud de tus contrataciones, fue hallado maldad en ti y te sacamos. Por eso es que el enemigo es un ser que se mueve en negocios, porque sabe hacer contratos. Eso significa que él fue ángel por ángel ofreciéndole una posición si se iban con él. Y aprovechó su hermosura y su exclusividad y el ser único en su diseño para manipular a los demás ángeles. Lo voy a dejar ahí porque no voy a entrar en esto de Satanás ahora. ¡Sigue! Pero Pedro hizo papel de Satanás y Jehová bajó la autoridad de Jehová sobre Cristo y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Get thee behind me now. Le está hablando al espíritu que estaba operando, que se estaba oponiendo al propósito de Dios. Porque todo lo que se opone al propósito viene del diablo. Por eso hoy Dios va a remover todo espíritu y principado que se está oponiendo a tu propósito. Y tú tienes que saber discernir cuando el diablo está usando un familiar, cuando el diablo está usando al que está cerca de ti para detener el propósito que Dios tiene contigo. Pero hoy Satanás se tendrá que poner detrás de ti. Dile, quítate, diablo. Hoy algo va a pasar aquí que yo siento a Jehová en esta hora. La Biblia dice que todos fuimos creados con un propósito. Y cuando tú descubres el propósito y descubres el destino que Dios tiene contigo, tú no estás perdiendo tu tiempo. Cuando tú comienzas a descubrir tu destino y lo que Dios tiene contigo, tú no pierdes tu tiempo en conversaciones con personas que están perdiendo su tiempo. Descubrir el propósito es entender lo que te hace falta y lo que no te hace falta. Hay personas que no entienden lo que no le hace falta. Por eso es que no entienden el principio del éxito. El principio del éxito no es hacer mil cosas buenas, es hacer una cosa buena. La Biblia dice en el libro de Job, y determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Cuántas cosas? Dios quiere que tú seas bueno en una cosa. Si eres bueno en cinco, gloria a Dios, pero enfócate en hacer una cosa bien. Y dice, y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. La razón por la cual hay confusiones y hay oscuridad en tu vida y lugares ciegos donde tú no sabes qué vas a hacer es porque no te has definido y has decidido hacer una cosa. Estás enfocado en cinco. Cuando te enfoques en una, verás la luz. La luz significa que no faltará instrucción que viene a través de la palabra profética para darte dirección para llegar al destino. Éxodo capítulo 23, verso 20 dice, porque enviaré a mi ángel delante de ti que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado para ti. Hay un lugar que Dios ha preparado para ti.
Y el diablo no tiene la llave de esa tierra. Cuando tú conoces y entiendes que Dios tiene la llave de tu bendición, y entiendes que la unción de José está sobre ti, el cual dijo: porque me hiciste fructífero en la tierra de mi aflicción, donde el diablo quiso verme en el piso. Tú no te tienes que mudar de New Jersey, tú no tienes que mudarte de Estados Unidos, porque en el lugar donde el diablo quiso poner oprobio encima de ti, ahí Jehová te va a levantar y hará brillar su justicia como el sol del mediodía, y te levantará por encima de los que hablaron de ti, de los que te murmuraron. Entiende en el día de hoy que opiniones no cancelan potencial. Si fuera por la opinión de mucha gente, tú no estuvieras aquí. Pero Dios te diseñó con un propósito dentro. Así como el bosque estuvo dentro de una semilla, así está el propósito de Dios dentro de ti. Ya tú viniste empacado y equipado con lo que tú necesitas para ser exitoso y llegar al destino. Descubre hoy en el nombre de Jesús lo que Dios tiene contigo. Give me some gospel right now, cause I wanna preach it like I feel it here today. I wanna preach it. ¿Estás listo? Porque un problema.
hablarte hoy. Si Dios no me quiere usar, yo no tengo que hablarte. El hecho de que Dios envíe profeta de Florida y se pare aquí significa que ya tu temporada cambió. Significa que Dios está diciendo un antes y un después. Significa que Dios dice la provisión ha llegado. Ha llegado tu bendición. Has llorado mucho. Has clamado por mucho tiempo. Pero hoy, que estoy terminando aquí, yo siento a Dios en esta hora. Ay, hay fuego en las piernas, hay fuego, hay gente que está sintiendo una gloria mayor aquí. Prepárate, porque de esta gloria vas a impartir, de esta gloria vas a dar a tu familia. El Señor me dijo que este es el año de justicia, y este es el año donde vas a ver la justicia de Dios, donde Dios sacará la cara por ti y hará tu cara como de ángel, como hizo con Esteban, y va a declarar tu inocencia. Ay, yo siento a Jehová aquí. Aquí hay gente que le han echado tierra. Aquí hay gente que le han echado tierra y lo han querido hundir. Pero Jehová dice, yo te sacaré del pozo. Oh, yo sé que mi redentor vive. My. Feel something on me right now. ¿Cuánto puedes sentir que hay algo que está cambiando en tu vida ahora? ¿Sabes lo que pasa? Es que Dios te ha dado la habilidad para operar con tu mente. Hay personas que no saben trabajar su mente. Cuando Dios le dijo al pueblo que lo sacaría por el desierto, Él no le habló del proceso. Él no le habló de lo que iba a suceder, lo que iba a pasar ellos en el desierto. Dios nunca te dará una foto del proceso, sino una foto del final. Por eso el Señor le habló proféticamente, dijo, donde fluye leche y miel. Y es difícil llegar, pero voy a caminar, sí. Voy de camino a la tierra de Canaán, sí. Voy de camino, aleluya, a la tierra de Canaán. Ah, y es difícil llegar, pero voy a caminar. Y es difícil llegar, pero voy a caminar. Voy de camino, aleluya, a la tierra canal, sí. Voy de camino a la tierra canal. Tú tienes que entender que Dios te da una imagen y una foto, porque las palabras proféticas operan con imágenes. Déjame ver si mañana, durante el mediodía, vamos a una conferencia aquí mañana, donde voy a enseñar lo que Dios me mostró sobre los milagros. Y esto te va a llevar a una operación de milagro como nunca antes. Todo lo que Dios hace, lo hace con imágenes y fotos. Crea imágenes y Él te habla de dónde te va a llevar para darte una imagen. Y cuando Dios te dice, te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, lo que te está diciendo es que no te confundas de tierra. Ay, mamá. Si en la tierra fluyen higos y uvas, tú sabes que no es ahí. Porque es leche y miel. Puso dos ingredientes que tienen que abundar en esa tierra para que tú sepas que esa es. Y hay personas que, leche y miel, no, tienes que saber dónde es la tierra. Tú vienes de la tierra, ¿verdad que sí? Quiere decir que el llegar a la tierra correcta, no a la tierra buena,
Porque eso es lo que hace el diablo. El enemigo hace que tú cambies lo correcto por lo bueno. Ay, 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 ay. ¿Por qué tú crees que mucha gente? Pero ¿cómo él cambió? ¿Y cómo se dejó engañar? Porque le pusieron lo bueno. Lo bueno no es negativo, porque es bueno. Alaba ahora. Pero será lo correcto. Nunca cambies lo correcto por lo bueno. El llegar a la tierra correcta es importante, porque como tú vienes de la tierra, cuando te conectas con tu tierra, ella te responde. Am I going too deep here? Now I got a deeper side. I got a deeper side. Cuando tú llegas a la tierra correcta y tú pones tus pies así, así y la tierra hace, llegó el dueño. Y cuando llega el dueño, la tierra comienza a saltar. Y comienza a dar lo que Dios te prometió. Pero cuando la tierra no es, te pelea. Esto explica por qué hay muchas iglesias que en un templo eran prósperas, se mudaron a otro templo donde no era su tierra y se cayeron. Los problemas económicos llegaron porque la tierra no quería responderle porque no le pertenecía a ella. Hablamos de profundidad, pero no entendemos. Yo opero en esta profundidad. Yo tengo que tocar la tierra y saber si hay una reacción. Si la tierra me responde, yo sé que ahí se puede plantar. Porque es mía. Y la tierra conoce a la tierra. La tierra tiene que someterse. Oye, si no se seca. Cuando tú operas proféticamente, Cristo te enseñó que no tiene que ser tiempo de higo para que haya higo. Que usa, I'm trying to do the best I can. Thank you. Thank you, because you're helping me out here. Necesito dos o tres como tú ahí que me ayuden. Prophesy, man of God. Yeah. Yeah. ¿Se entiende que el propósito está conectado con las instrucciones, que las instrucciones son importantes para que se logre lo que Dios quiere que se logre? No perderás más tu tiempo, dice el Señor. No serás más engañado, dice el Señor. No invertirás en tierra errónea, sino que invertirás y sembrarás en tierra que te dará fruto y te responderá a la semilla que tú siembres. Como la televisión. El Señor, aquí se me levantó la finanza antes que yo me vaya. Amén. El Señor está planificando una movida para esta casa. Aleluya. Y el que conoce a Jehová, por eso es que el profeta que quiera cargar un nivel de gloria mayor, tiene que meterse en las escrituras todos los días para entender a su jefe. Aleluya. Que es Jehová. Es el que te paga. Cuando nadie te quiere, es el que te paga. Por eso es que hay gente que no le gusta la pizza cuando llega. Está muy picosa, está muy caliente. Está... Bueno, yo no la cociné. Ay. Nunca ataques al delivery man. Nunca ataques que te lleva la comida porque no fue el que la cocinó. El profeta es el que te lleva la comida. Te la cocinaron en el cielo. Si tú tienes un complaint, vete con la compañía. Yo solamente soy el delivery man y me llevo la propina. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero y acuérdate que cuando tú le das buena propina al que te lleva la comida, dice: yo quiero ir para esa casa. Queda contento, dice. Y vas para Carembasi, te voy a llevar a Carembasi.
I'm para embajada de Dios allá en Florida. We're gonna bring the man of God, yes. Y te vamos a honrar como lo que eres. El Señor tiene cosas especiales para ti, pero tú estás listo para seguir lo que Dios quiere que tú sigas, hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Para que Dios te entregue lo que está en su mano, tú tienes que soltar lo que está en la tuya. Señor, déjame, suelta. ¿O es que tú eres de los que conoces a Sandame y no conoces a Santoma? El Señor está aquí, está hablando. Hay personas que Dios le dice: tengo una temporada para ti, tengo algo grande para ti, hay una cosecha. No hay cosecha sin siembra. Cada vez que Dios te habla de una cosecha, te está pidiendo una siembra. Are you ready to invest into your next season? That's what God wants. Invest into your next season. Hay dos cosas que tienes que saber de Dios, y es que a Dios le causa dolor que tú dudes de Él, y le causa placer que tú le creas. ¿Cuántos quieren causarle placer? Pues tienes que creerle, porque si hay algo que le causa placer a Dios, es que no importa la circunstancia que tú le digas, yo le creo a lo que Él me habló y me dijo. Porque lo que Él te habló y te dijo puede cambiar lo que tú ves enfrente a ti de un momento a otro. Dios prueba tus motivos, Dios prueba tu corazón, Dios prueba todo dentro de ti antes de entregarte lo que te quiere entregar. Dios quiere trabajar con tu mente. Usted sabe que usted puede cambiar 21 cosas de usted que usted no le agrade de usted. A mí no me gusta ver los videos míos. Yo no sé si yo le pasa lo mismo. A mí me ponen un video y yo, quítalo, porque es que yo soy un crítico de mí mismo. Porque yo no estoy en competencia con otro profeta, yo estoy en competencia con José Fonsi. Hay gente que tiene que entender que para que tú puedas mejorar, te tienes que competir contigo mismo, no con los demás. Si compites con otro, te corrompes. Si compites contra ti mismo, te actualizas y te mejoras. Yo soy mi peor competencia. Porque todos los días que me miro en el espejo digo, esto se puede arreglar, esto se puede arreglar, esto se puede arreglar. Tú puedes arreglar 21 cosas de ti que no te agradan en un año. Y hay gente que en 21 años no arregla una. Porque no saben operar su mente. Y más que Dios darte un milagro, Él quiere tratar con tu mentalidad. Porque lo que te atrasa es tu mentalidad. Porque la pobreza es mental. Hay ataduras que son mentales. Si cambias tu mentalidad, cambias tu realidad. La revelación cambia tu mentalidad. Por eso todo cambia frente a ti. Una vez tú recibes revelación de lo que es andar en el favor de Dios, tú vas a querer agradarlo, no por miedo al castigo, sino por el placer que le causas. Y necesitamos hombres que quieran agradar a Dios tanto que le causen placer a una magnitud que Dios se enamore de ellos. Porque cuando Dios miró a Noé y dijo, y halló gracia, se enamoró, dijo, wow. Y cuando vio a Job, wow. Y cuando vio a David, wow. Hay gente que no entiende en el corazón de David. ¿Cómo es que David era conforme al corazón de Dios? David era conforme al corazón de Dios porque aunque era temible, le temían porque era un guerrero poderoso, cortaba cabezas, le decían que cortara 10 y cortaba 1000. Pero cuando entraba en el secreto con Dios, era un niño indefenso. Aleluya. Ven a Dios como un hombre
y te convertirá en un niño. Ven como un niño y te hará un hombre. Dios quiere cambiar ciertas mentalidades en ti. Y para llevarte a otro sistema de operación que te va a actualizar. La pregunta mía es esta. Dame un teléfono por ahí, un teléfono. ¿Cuántos tienen un iPhone? Los que no tienen iPhone, que se arrepientan. No. Teléfonos están explotando. Entonces, los teléfonos se actualizan. ¿Y usted? Usted no es una persona que se emociona cuando dice, viene una actualización nueva. Usted, ay, que salga. Y te dicen que van a cambiar los iconos, que van a cambiar los números, que vas a poder ponerle lo que tú quieras al frente. Y tú te vuelves loco esperando que salga ese parcho de actualización donde tu teléfono va a cambiar. Pero viene un profeta anunciando una actualización en el espíritu. Ay. Donde Dios va a cambiar tu sistema. Y acuérdate que solo puede ser actualizado un aparato que aguante esa actualización. O sea, si esto tiene capacidad de aumentar 3 versiones para adelante, como tú que tienes la capacidad, cada vez que Dios te habla de actualizaciones, es Dios diciéndote, hay más espacio, hay más capacidades y funciones que tú todavía no conoces. Hay funciones dentro de ti que Dios dice, te voy a actualizar para que se activen. Hay personas orando por el don de ciencia. Hay personas orando por el don de milagro. ¡Ya está en ti! ¡Amén! Lo que hay que hacer es actualizarte para que se active. La revelación y el discernimiento. Y cada vez que Dios va a... Va a tonir, muñeca, limer, gente, y sabría, tú ni me haces. Ah, something happened here. Ajá. Cada vez que Dios va a activar algo en ti, Él usa un profeta que mencione eso que tú cargas. Nunca busques tu propósito en otra persona. Busca tu propósito en el que te creó. Por eso es que los profetas son peligrosos, porque los profetas vienen con el manual tuyo. Dice, el hermano Chencho, dice Jehová, que te va a usar en lo profético, que te va a levantar, que te va a llevar a las naciones. ¿Por qué? Porque ya tu manual, ese teléfono, viene con un manual que te habla de sus funciones y sus capacidades para hacer cosas. Pero hay gente que no lee en el manual. Tú no lees la Biblia, por eso no sabes cuántas funciones tienes. ¡Alaba! El que come Biblia diariamente dice, ay, yo puedo hacer esto. Yo, ¿y de dónde salió esa tecnología de decir al teléfono, búscame esto? Y sale del poder de la confesión, del poder de hablar algo a la existencia. Los teléfonos, la tecnología te lo está diciendo que es posible, porque la tecnología no se ve, pero se manifiesta. Y la tecnología es testimonio de lo que opera en el mundo espiritual, que aunque tú no lo ves, está operando. Entonces Dios usa un profeta y le da tu manual y le dice, ok, el hermano Chencho fue creado con este don, con este don, con este don, con esta capacidad, tiene este nivel de sabiduría y todavía tiene el espacio vacío en el cerebro. El disco duro está vacío porque no le está introduciendo. Dios no puede sacar de ti lo que tú no pones dentro de ti. Hay gente que no introduce suficiente palabra para Dios llevarlos a donde quiere llevarlos. Ve mucha televisión. Alaba. Televisión.
Televisión. ¿Sabes lo que es televisión? Es television. Television tells you their vision. Televisión es ellos diciéndote su visión. Tú sabes la visión de Univisión, pero no sabes la visión de la casa CDR. Maybe you get it when you go home. Tienes prisa porque yo voy a profetizar al profundo, pero tienes que aguantar el manjar primero. Ya. Hay gente que conoce la visión de Univisión, la visión de Telemundo, la visión de Don Francisco, pero no se ha relacionado con la visión de CDR. Por eso no invierten en ella. Hay gente que conoce más mejor la visión de Apple, por eso invierten todos los años $2,000 y $3,000 para actualizarse con teléfonos que todavía no dominan. Pero invierten en la visión de CDR. Dios te está diciendo la visión de CDR, que es una iglesia que parirá hijas, que es una iglesia internacional, que es una iglesia global, que es una iglesia que va a traer figuras públicas, que vendrán aquí a buscar milagros y vendrán aquí a consultar a Jehová. Esa es la visión de esta casa, donde vendrán visitas internacionales, donde la gente no va a tener que ir muy lejos a países, sino que vendrán aquí a buscar milagros, vendrán aquí a buscar los prodigios que están esperando en su vida. Será casa, casa y diente profético para parir mujeres en esta ciudad y en Estados Unidos completo. Y cuando digo esto, estoy viendo la bandera de República Dominicana. Y encima de la bandera de República Dominicana veo una casa que dice CDR que se planta allá. Se abre y verás a cada Amazonas. Te daré un hijo allá en República Dominicana que va a levantar casa a Jehová. Y será su padre, irás allá de tiempo en tiempo. Y levantarás una iglesia grande en República Dominicana. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque te veo construyendo bloque por bloque. Que va a alimentar niños. Rápido porque tienen hambre y ya te respetan y
te honran y los vas a conocer. Todavía no los han conocido. Esa es la señal. Y después te voy a decir lo que hay en el rostro del varón. Hay una señal. Siento a Dios. Más saca la bola en agua. Hay que usarte mi día. Siento algo de parte de Dios aquí. Aquí hay gente que van a ser aceleradas. I'm gonna go there now. Van a ser aceleradas y empujadas. I see the prophetic working on you. I see, yes, I see the prophetic working on you. He's working on you. Hay hambre en este varón, un hambre tremenda. Órale a Dios para que te dé un mentor fuerte, para que te lleve esos niveles que estás esperando. Mueve el ángel de Jehová llegando a un tercer piso en un edificio. Ahí donde ustedes viven, veo la mano de Jehová. Me repecota la braja, Señor. Siento la mano de Jehová en esta hora. Narabazo, bro. Robo siente de presión. Mira. Veo unas cortinas como color clara en una sala. Pero dos tonos. Lechú. Unas como crema y otras tirando a unos colores, a un color claro. Es un color como gris brown. I see the spirit. Y veo a Dios visitando esa casa. Y hay una mesa que tiene como cristal. Siento la mano de Dios aquí. Vaso, no, lo mola. Siento la gloria de Jehová encima aquí. Y veo el ángel de Jehová que se pasea ahí. Y hay un ángel con un cuerno depositando unción profética sobre ti. Cuando llegas a tu casa vas a sentir algo especial. Y Jehová, así como dijo Samuel, Dios te mudará a otro hombre esta noche. Mírame a los ojos. Porque el Señor te mostró en visión. Y te mostró en sueño. Cuando un personaje vestido de blanco andaba contigo y te guiaba. Y te guiaba. Y te guiaba. Y era como que pasabas por unos montes y desapareció todo. Dios te estaba hablando de niveles. Prepárate, dice el Señor. Y hay unas finanzas que están atrasadas que vienen de camino, dice el Señor. Dios los va a cubrir en todo lo que hace falta. Más hasta la bajada. Antes del mes de marzo, Dios va a hacer algo con ustedes en las finanzas. Viene algo poderoso para las manos de ustedes. Hacen falta más de $2,500 y Dios se los va a poner en las manos. Eso es lo que Dios va a hacer. Para que vean que Jehová está con ustedes. Y veo la mano de Jehová llegando a una Loida. Veo la mano de Jehová llegando a una Loida. Una mujer que se llama Loida. Y veo una enfermedad en su estómago. Porque veo sanidad en tus manos. Prepárate porque Jehová te va a usar. Oh, son. Ando en el profesor. Hay un santo. Oh. Vamos a orar. Te voy a decir para que ores allá. Vamos. Orando. Conéctate con el cielo en esta hora. Dile, Espíritu Santo, localízame ahora. Vamos, levanta tu voz. Es la hora de pedir tu milagro. Vamos, iglesia, levanta tu voz en esta hora. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en este lugar. Rebra la mano, muéstrale el varón de Dios. Vamos, presenta tu bendición ahora. Vamos, levántate ahora. Pelea tu palabra. Grita la mano, socorro.
past, who's the name, sir? It's not for those names. The name of Moses. Escucho a la iglesia que está clamando. ¿Dónde está la iglesia que está clamando? Vamos, 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 vamos. No escucho a la iglesia que está clamando. Oh, la iglesia que está clamando. Háblame, Espíritu Santo de Dios. Oh, saca cara, balazo, you.
Lord doing something. Bájame la música un poquito porque es que Dios va a restaurar a este varón hoy. Lo va a restaurar el Señor. El Señor dice que lo levanta como nunca. Porque el Señor dice, muchos ven una piedra por fuera, pero Dios ve tu corazón por dentro. Que es humilde. Nada más una caída. Y eres restaurado de caídas ocultas. Y cadenas que te vienen persiguiendo de tu padre, de la familia de tu padre. Maldiciones que Él no rompió, que te han tocado a ti pelearlas. Porque tú eres el Gedeón en tu familia. Y hoy Dios te entrega la unción de espada cortante. Y serás el hombre que siempre has deseado ser. Que no has tenido un ejemplo para seguir, pero Dios te convertirá a ti en un ejemplo. Dios está haciendo cosas aquí. No da pasa. Porque he diseñado tus pies para pisar naciones. Y eres protector. Protector, escudero. Hay personas que no entienden lo que es un escudero. Cuando uno dice ando con escuderos, voy a tirar una curva aquí. O sea, los que juegan pelota saben que la bola parece que va directa, pero va para el otro lado. Vamos. ¿Cómo que se llama esa? La curva. Ah, eso viene. Un escudero no anda con un hombre de Dios porque el hombre de Dios es fuerte. Dios pone escuderos al lado de un hombre de Dios porque el hombre de Dios es débil. Un escudero está ahí para proteger las debilidades de ese hombre. Hay hombres que caen porque andan solos. Si le ponen buenos escuderos, se convierten en hombres de carácter. Gloria a Dios. I'm telling you. Y había un gran hombre de Dios que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Que ya no está con nosotros porque partió con el Señor, que se escribió hasta un libro de él, que le rogó a un escudero que no se apartara de él. You know who is. Porque un escudero te mantiene alineado y te protege, no solamente de debilidades, sino de peligros. ¿O es que usted no se ha puesto a analizar con la confianza que sacó la espada Pedro para defender a Jesús? Quiere decir que no fue la primera vez. A Jesús lo querían matar. Y Dios levanta hombres que son Pedros. Pedros. ¿Qué pasó? Para proteger la inversión que Dios ha puesto en un hombre. Porque cuando Dios invierte, hay alguien que quiere que él pierda esa inversión y se llama Satanás. Entonces Dios saca a hombres que conocen las tinieblas y el lenguaje y los pone en medio del hombre de Dios para que las tinieblas sepan que este conoce. Ah, ¿y sí? Estas son cosas, secretos profundos. Pero el Señor te está restaurando y levantando como nunca antes. Y yo renuevo tus fuerzas. Y hay una cadena de muerte prematura que tú vas a romper en tu familia. Personas muriendo antes de tiempo. Veo un varón que no llegó ni a los 60. Y Jehová dice, vas a romper eso en el nombre de Jesús. Maldiciones. Jehová está contigo. Espárate. Hoy Dios restaura tu vida. Hoy Dios te habla. Para que sepas que Él está contigo. Porque Él escuchó tus oraciones en secreto. Señor, usa a este varón para hablarme. Si es que todavía estoy dentro de tus planes y no te has rendido conmigo. Si es verdad que ese hombre escucha tu voz, que no pase de esta noche. Y yo sabré que tú estás conmigo.
Aquí está Dios. Yo no sé quién es él, pero Dios te lo entrega en las manos. Cuando tú estás, antes de comenzar a ministrar, yo dije, Steven, veo un cuerno sobre tu cabeza. Ah, ese es Steven. Ok, ahí está. Dios te está uniendo y te está haciendo un llamado. Un profeta vio un cuerno y el otro profeta lo derramó. Así que se trabaja aquí. Una cosa que yo he aprendido es a trabajar no en contra, sino en equipo. Yo vengo aquí a trabajar en equipo con el varón de Dios, porque también respetamos su unción y su manto. Jesús. Dios va a hacer cosas con él que se van a quedar atónitos y perplejos aquí. De el molde que Dios le dará a este hombre. Anda con un hombre de carácter y te convertirás en un hombre de carácter. ¿Tú quieres ser un hombre de carácter? ¿Quién quiere ser un hombre de carácter? Un hombre de carácter es aquel hombre que entiende la santidad, que la santidad no es ropa. La santidad significa cuando tus palabras, tus acciones y tu conducta se convierten en una. Santidad significa uno, ser una sola persona. ¿Cuántas personas hay dentro de tu cuerpo? No, pero tú eres una persona. Tú tienes que ser una sola pieza. Eso es santidad. Que todo sincronice. Dios está contigo. Jehová es fiel. El Señor te dice, cambiaré tu vocabulario. No seré el mismo. Cambiaré tu vocabulario. Cambiaré tu acercamiento a las personas. Todo eso va a cambiar. El Señor te va a moldear. Prepárate. Carácter se desarrolla con disciplina. Hábito es lo que tú haces sin pensar. Disciplina es lo que haces sin deseo. That's what God does. Y estas son las cosas que yo le enseño a mi iglesia, Miguel. Yo le enseño a mi iglesia integridad, excelencia, prosperidad, porque la prosperidad se enseña. Y sabiduría. Porque tú no naces con sabiduría, por eso te dice búscala. Y el que haya sabiduría, haya gran parte de la unción profética, porque sabiduría opera en su mayor nivel. Operan un nivel de los niveles más grandes. Tú sabes que tú estás operando en un nivel grande de sabiduría. Cuando tú no solo eres un buen resuelve problemas, sino que eres un buen evita problemas. Tú sabes que tú aumentaste en sabiduría cuando ya tú puedes ver los problemas por allá lejos. Es decir, ok. Hay personas que toman orgullo en yo resuelvo. Yo no quiero resolver, yo quiero evitar. Menos pegada, más duro. The less I get hit, the longer I last. Ah, yo sigo. Ese es el lema. Menos me pegan las situaciones, más yo duro en esto. Deja ver si mañana hablo de las finanzas que se conectan con la unción profética para que la fragancia se extienda y no se acabe rápido. Los profetas necesitan ser prósperos. Una, porque un profeta próspero es como Eliseo, que no le agarra ofrendas a Naamán. Eliseo tenía dinero. Aunque Elías no tenía casa, Eliseo sí tenía casa. Porque lo que pasa es que cuando Dios escogió a Eliseo, Eliseo estaba trabajando en el negocio de su padre. Eliseo nunca perdió la unción de negocio. Él lo que hizo fue que la mezcló con lo profético. Okay. Por eso Elías andaba en los desiertos y los cuervos le daban comida. Eliseo tenía casa y siervo llamado Jesse. Porque Eliseo se quedó ciego porque se enfermó. Ya que Eliseo era ciego, ¿verdad? Por eso es que andaba con Jesse. Jesse era el que lo dirigía. Y por eso Jesse se aprovechaba de la ceguera de su padre espiritual para hacer y deshacer. Cuando Dios te deja ver la ceguera de tu padre espiritual, es probando tu corazón. A ver si tú te vas a aprovechar de esa ceguera, de lo que Él no ve, para manipular las cosas. Anyway,
I'm trying to teach somebody how to be a son. Yo quiero que aquí se levanten hijos de honra. No hijos que digan, bueno, Miguel no se va a dar de cuenta, vamos a hacer esto. Hijos que honren aún en la ceguera. Aunque él no me vea, yo voy a representar esto bien. Ok. Pero los profetas no ven con los ojos. Los profetas ven con el pensamiento. Anyway, that's too deep. El Señor está aquí hablando hoy. Esto es un maná profético. Disfrute que esto es all you can eat. Esto es todo lo que tú puedas comer. Yo estoy viendo, a ver, hasta que usted ya diga, no puedo más. Okay. Entonces ahí, yo puedo predicarte 8 horas aquí si tú me dejas. Yo vengo aquí a enseñar. Yo no vengo aquí todos los días. ¿Qué hora hay? No. Usted tranquilo. Eso. Canamasa. Lebre que te leves. Moldéate y Dios te va a usar grandemente. Sométete, vas a ver. En el sometimiento de una victoria grande. Jesús. Si the Lord can do something mighty. Jesus. Este edificio cambia. Yo no sé si esto se va a quedar aquí como las oficinas centrales, pero este edificio será el estudio de grabación, oficina, no sé qué va a ser, pero algo Dios va a hacer aquí donde va a cambiar todo. Prepárese para caminar. Una cosa que la gente tiene que entender, porque hay gente que no entiende cuando un profeta pastorea. Yo no soy un pastor profeta, yo soy un profeta pastoreando. Y acuérdese que un profeta es el ministerio más viejo que existe, antes de los evangelistas, de los apóstoles. Y cuando Dios quería dirigir naciones, usaba profetas. ¿Cómo es que un profeta puede dirigir una nación y no puede dirigir una iglesia? ¿Cómo que tú puedes dirigir un gobierno? Tienes que entender la diferencia de un profeta a las naciones. Un profeta de las naciones es aquel profeta que tiene influencia con los políticos que dirigen naciones. Un profeta que viaja a las naciones es un profeta en las naciones, no a las naciones. Serás un profeta a las naciones. Los políticos oirán. Prepárate, la unción de gobierno, políticos. I speak it over your life. Lo que Dios va a hacer es grande. ¿Cuántos sienten gozo? ¿Cuántos huelen lo que viene? I'm doing the best I can. I'm prophesying for my intestines. Estoy profetizando desde mis intestinos. Hay gente que no entiende lo que la palabra compasión significa. Compasión viene de la palabra esplagna, que significa intestinos. Cuando Dios va a hacer algo en alguien, tú lo sientes en los intestinos, lo que en inglés se conoce como gut feeling. Por eso tienes que ayunar, porque intestinos limpios sienten más. I'm giving too much. I'm in JFMA here. Gente que no entiende que un estómago limpio clarifica la pantalla profética. Profetice con hamburger y profetice en ayuno. Va a ser muy diferente, ¿verdad? Right? Clean stomach. Y sobre todo que el ayuno es la llave para todo aquel que tiene dominio propio. Hay personas, padre, dame dominio propio. Dios no te va a dar el dominio propio. Dios te enseñó cómo desarrollarlo. Ese es el problema. Queremos que Dios nos dé todo. El problema de Dios es darte mucho milagro, 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 milagro. Y los milagros es para las iglesias niñas, no para las iglesias maduras. Los milagros no son para gente que ya depende de la palabra de Dios porque ha madurado. Los milagros es para los que están gateando en el evangelio, que lo necesitan.
Una vez tú aprendes a moverte en los principios de Dios, ya no necesitas tanto milagro. Esto es profundo. Milagro es para gente vaga. Un milagro está supuesto a ser un lujo que ocurre de vez en cuando, no a cada rato. Dios te sana de diabetes, pero no te cambia la mentalidad de comer dulce, volverás a enfermarte. Ok. Los milagros son temporarios. Tú no puedes depender de un milagro. Tienes que cambiar tu mentalidad. Por eso, antes de que Dios te sane, Él permite el dolor. Porque cuando tú no quieres aprender con un mentor que opera en sabiduría, tu maestro será el dolor y las malas experiencias. Entonces, el dolor te hará recordar de que no puedes ir por el mismo camino. Y es por eso Dios permite el dolor antes que la sanidad. Hay personas que digo esto, no entienden esto. No es que yo no crea en los milagros. Más que yo creo en milagros, opero en eso. Pero hay una iglesia vaga espiritualmente que todo es milagro, todo es milagro, todo es milagro. Y no entienden que Dios opera con el que coopera. Que Dios hace su 50 cuando tú pones el tu 50. Y que Dios quiere cambiar tu mentalidad para que te quedes con ese milagro. I'm teaching something here. Hay algunos que se están llenando. Ya se sentaron. Ya el estómago espiritual está. La comida de un profeta cae fuerte, ¿sabe? Déjame decirle. Pero la unción de Dios está aquí moviéndose. Veo a Jehová cambiando destinos. Destinos proféticos se activan aquí hoy. Anararasa, camarojo, sanará. Vienen noticias de tierra lejana, dice el Señor, varón. Noticias de tierra lejana. Veo a Dios obrando en familiares allá en tierras lejanas. Veo una llamada telefónica que viene de tierras lejanas. Veo que Dios hace un milagro en tierras lejanas. Veo un varón en la familia que Dios está sanando de los riñones ahora mismo. Mata la Yusuken, ministra de Brejita Narukusa Lajare. Vremos y caimbre genturizata nebliquindo, lo bro on brasi, no, no. Dios está moviendo grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Veo la edad de 55 años en un varón, 55, y dice el Señor, no morirá, porque también veo un varón que no llegó a los 40, siento a Dios en esta hora, y veo una muerte en la familia que movió grandemente, pero dice Jehová, yo rompo las muertes prematuras en la familia. Así ha dicho Jehová el Señor. Buenas noticias vienen. I feel something on me right now. Can I prophesy like I feel it? Dios te toca los huesos hoy. Ven por aquí. El Espíritu de Dios me llevaba a un hospital y me llevaba a una sala de emergencia y te veía con oxígeno y veía unos ataques encima de ti. Y después el Señor le dio para atrás al reloj y me llevó como 4 años atrás. 4 years back. And I saw you sitting in the hospital. Te vi con unos ataques y unas cosas que no sabías lo que era. Pero ahí era que el diablo comenzaba a atormentar tu cuerpo. 4 years back. Something started moving. Algo empezó a suceder. Yes? So the Lord is revealing to me. El Señor me está mostrando que el enemigo ha querido oprimir tus huesos. Empezando desde las plantas de tus pies, cortando la circulación de tus pies y tus piernas hacia arriba, creando dolores. Pero el Señor está alumbrando tu páncreas. Aquí hay una luz que entra ahí. Siento a Dios aquí en esta hora. Hay una maldición de diabetes que se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret por la palabra. I feel the Holy Ghost in here. Oh, oh. Jesus. In the mighty name of Jesus. Let me tell you something. Dile a tu vecino, no te vas a morir hoy. Dile, you're not dying now. Somebody say it. Say, you're not dying now. No vas a morir ahora.
yo te digo que no morirás. Verás la promesa que tiene, verás la promesa que Dios tiene contigo, verás lo que Dios va a hacer contigo. Y hay algo en el páncreas que está siendo acelerado para que esa insulina se regule en el nombre de Jesús de Nazaret. Con Arahaya Soro. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yeah. Oh. Oh. I'm seeing in the spirit. Estoy viendo en el espíritu. Y te estoy viendo sentado. Y te estoy viendo analizando tu azúcar. Y veo como un número, 280. ¿Qué pasó? Ah, veo la mano de Jehová moviéndose, Ana. Y Jehová dice que va a regularle 280 y va a bajar todo y se va a regular, dice el Espíritu Santo de Dios en esta hora. Somebody, somebody say, he's healed, está sano, sano. Con la palabra, recibirás noticias del doctor. Así ha dicho Jehová. Levanta la mano que sienta Dios aquí. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, como el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y veo la J y la R, lo último. J, R, J, R. Veo la J y la R. Y hay una I. Veo letras que bajan aquí, el Espíritu Santo moviéndose. Hermosa nada. Ni va a escucharlas allá abajo. Who's that guy, Jennifer? Who's that? Veo la mano de Jehová moviéndose. El Espíritu de Dios está moviendo. Y veo la mano de Dios enviando un ángel a tu casa ahora mismo. Camina para allá, camina, camina, camina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Súbete. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. ¿A dónde está llegando el ángel de Jehová? A mi apartamento allá, a la 22. Ahí está. Mira la mano de Jehová moviéndose. ¡Sombre! ¡Ven a profesar! ¡Como dijiste! ¡Ven a profesar!
casa, pa. Eso es alguien que quiere palabra profética. Lo. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy with my kidney? Puedo profetizar con mis riñones, como decía David, el que escudriña mis riñones. Ah. Déjame decir una cosa. Si algo yo he aprendido en lo profético es que yo no solamente escucho a Dios con los oídos. Yo fui diseñado completamente, usted también, para escuchar a Dios con todos sus órganos y sentidos. Anyway, I talk about, es otra palabra, pero te lo digo después. Mañana va a haber una conferencia aquí que tú no te la puedes perder. Y no va a estar en vivo, así que esto es cerrado mañana. Mañana se puede grabar si quieres, pero no va a estar en vivo. Va a ser si usted quiere impartición, tomorrow. I'm coming for you tomorrow. Sniper anointing. Prepárate para ver a Dios haciendo justicia. La justicia de Dios se va a revelar este año para ti, dice el Señor. El Señor dice, hay un caso en el 2016 que no se cerró, que no viste la victoria completa, pero dice el Señor, yo te voy a revelar mi poder este año 2017, el año de mi justicia. I'm hearing in the spirit, like, let me, who's that? ¿Quién es? Yo. Tú. Jesus. ¿Cómo se llama? Late what? Late me. I said, let me. I did okay. Ahora, veo la mano de Dios que está dirigida a una dama donde Dios te dará victoria con ella. Y veo a Jehová moviéndose. ¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? María, María, dice el Señor. Ahora que tú estás en la masa. I hear the Holy Ghost in here. Veo la mano de Jehová. Levante esa mano que veo. La justicia de Dios moviéndose al favor de este varón ahí. Ustedes oirán de lo que Dios va a hacer. Osata la mano a Danayas. ¿Qué? Saeta de salvación de Jehová. Saeta de salvación, flecha de salvación. Allá. Varón, levanta la mano allá atrás, tú que estás allá atrás. No, el otro. Sí, tú párate en una silla. Si tú puedes ahí. Esto es de loco. Aguántalo para que no se caiga. Ahí está Dios moviéndose. Esa flecha es de aquí hacia allá. Pero llega a la casa de tres cuartos. Color blanca por dentro, me dice el Señor. Ramanso cota baja tu sanaya. Pero hay un cuarto donde esa flecha llega. Porque hay dos cuartos adelante, dos habitaciones. Pero la habitación que está en la parte de atrás, donde duerme tu hermano, ahí está Dios llegando allá. Mazuka. Tacha mazuka talabajaya. Y esa flecha tiene nombre, se llama Edward. Ahí es, al Catalúa. Misuata la bastura tenequía tabasa. Prepárate para ver la mano de Jehová
moviéndose a tu favor, dice el Señor. Esta hora, levanta a alguien que diga, gloria a Dios. Desobediencia. You know, ¿verdad que sí? Ok. No vuelvas a desobedecer a Dios, porque la próxima vez viene algo peor. Donde te van a querer sacar de este país. Mantente fiel. Y hay algo que se va a resolver ahí. I know it's happening right now. People don't get it. It happened like this. In the, come. In the name of Jesus. El Señor te muda a otro hombre hoy. Dios hace algo especial contigo. Y el Señor me muestra un teléfono que sube hacia arriba, un celular, y hay dos números que hay que borrar. Como el que termina, hay un número que termina en 02 y otro en 71. Ya
¿Verdad que sí? ¿Ah? Sí, sí. Esos dos números se tienen que ir, ya dice Jehová. ¡Sácalo! Somebody, can I prophesy? Sazón, ese sazón del Caribe. Y derramaré. Somebody, júgale. ¿Quién lo tiene? A mi somebody. Ah, está lenta la iPad. Ah, hay profetas que están lentos también. La conexión. Déjeme decirle algo. Cuando usted está hablando de un profeta, usted va a recibir señales proféticas. ¡Aleluya! No, ven, ven, Eliú, Eliú. Ya, oye, Eliú no se pone viejo. No, no da los años. Por favor. El pelo le cambia, pero la cara está igual. ¡Ah, aleluya! Oh, gloria a Dios, esa genética. Hermano, reciba esta genética, reciba. ¿Qué dice ahí el versículo 28? Dice... Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ok, ¿después de qué? Esto. ¿Cuál es el esto? ¿Ah? ¿Quiere saber cuál es el esto? Vamos para arriba, déjame ver. Sube. No, vamos para el 24. Sí. Ok. Lee el 24. Las eras se llenarán de trigo. Ah, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Ok, ¿Y qué dice después? Después dice: y restituiré. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el remolino. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Mi gran ejército que envié contra... Después de eso, o sea, antes de que los hijos profeticen, que vean visiones, que los ancianos, todo el mundo caiga bajo unción profética, viene un mover financiero. ¡Gloria a Dios! Y eso es después de esto. Pero todo el mundo se enfoca en la unción profética que cae. Can you understand something? Cuando Dios va a derramar algo grande, especial y único, Él te prueba con finanzas primero. De la forma que tú manejas finanzas, le dice a Dios cómo tú vas a manejar la unción que Él te va a dar. Can I go deeper? Sit down real quick. Dame 2 minutos. Esto es una conferencia
te sientas, te levantas, te sientas y te levantas. Aleluya. Hoy se va la artritis. Dios dijo, no podréis servir a dos. ¿A dos qué? Quiere decir que Dios puso el dinero como la única competencia que él tiene en este mundo. Por eso dice, no podrás amar a dos señores, porque terminas amando a uno más que a otro. Ahora, un señor es alguien que tú no puedes usar ni manipular. Por eso el Señor te exige diezmo y ofrendas y siembras. Porque una vez tú usas el dinero y no te atas a él, deja de ser tu señor. Mientras tú estás aguantando y no sé, no puedo, y estás trabajando y no vienes a la iglesia, el dinero es tu señor. Estás amando a dos señores. Pero una vez tú comienzas a hacer lo que te dice el Señor a través de las leyes y las instrucciones, las finanzas dejan de ser un amo y Dios se queda como el único. Tú no puedes usar a Dios, pero sí puedes usar el dinero. Y dice, después de esto, los años que te comió la oruga, la pobreza es la oruga. La oruga no come dinero. ¿Qué va a comer la pobreza si es un pobre? La oruga come tiempo. La pobreza te come el tiempo. Dice, os restituiré los años. Todos los años que la pobreza, la mentalidad pobre te comió. Porque no te atrevías a prosperar. Porque la Biblia dice, y todo el que dejare madre y padre y todo por mí, yo le daré casas, tierras, madres, hijos, hermanos, en este tiempo, o sea, en esta vida. Y después, en la vida eterna, con persecución. El precio de ser próspero es ser perseguido. Hasta que alguien no te persiga por las finanzas que tú cargas, no estás cargando suficiente. Para los que dicen, Dios no profetiza casa, Dios no profetiza. Cristo lo dijo, que tendrás casas y tierras. Ah, dijo casas, no una casa. Así que la casa que estás comprando, no te mates mucho, que esa va a ser una de las muchas. Ah, I prophesy houses. I prophesy land. Hay que alguien diga, hay catalambano. Catalambano significa en africano, yo recibo. ¿Cuántos están dispuestos a recibir hoy? Dame unos sobres que vamos a hacer una siembra aquí. Dame unos sobres que vamos a tirar flecha hoy para arriba en el nombre de Jesús. Pásame unos sobres aquí, necesito unos sobres. Vamos a convertir esos sobres en flecha hoy. Antes de la unción profética, hay una unción de finanzas. Y os restituiré el tiempo que se comió. Todo ese tiempo que te hizo que te quedaras atrasado, que no prosperaras, que no te atrevías por la opinión de la gente y esto. Dios te desconecta. Yo no voy a ser como un profeta. Bajito. Yo no voy a ser como un profeta. Esto va a ser medio loco aquí, pero ustedes no les voy a pedir permiso para hacer esto. Porque si les pido permiso, no me lo van a dar. De la forma que yo lo voy a hacer. Pero el Señor te está diciendo, yo voy a quitar de ti todo atraso. Hay algo que está en mi espíritu y yo estoy enseñando a mi iglesia, y en mi iglesia hay muchos empresarios, y es porque tú atraes lo que tú eres. Yo soy un profeta empresario. Amén. Señor, gloria a Dios. Anyway, I believe it. Cuando tú eres un profeta empresario, ya no estás obligado a ir a donde tú sabes que Dios no te envía. Ahora yo voy donde está mi asignación, no mi agenda. Yo dejé la agenda hace tiempo. No critico al que hace agenda, porque cuando tú empiezas necesitas una agenda. Pero después tú caes dentro de tu asignación y se cae la agenda.
Ya no te mueves para llenar un hueco. Ahora tú dices, voy para aquí, voy para allá. Ahora yo decido para dónde yo voy porque Dios me mueve. Empresario profético, tú también vas a hacerlo. El Señor me ha dejado mentorear muchos empresarios millonarios. Hay uno que me está llamando que los contratos le han llovido y no sabes qué hacer. No es mi culpa, tú querías prosperar. Ahora busca quien te maneje los negocios. Dase. Hay personas que lo quieren hacer todo, por eso no siguen prosperando. Delega. Entonces, el Señor quiere darte una unción, y especialmente a los caribeños. Es imposible que los caribeños sigamos bajo la maldición de tardarnos 30 años para pagar un templo o 30 años para levantar dinero para construir una casa de 200 miembros. I decree and declare that curse, we're going to break it. Grullón lleva aquí 2 años, ¿verdad? Yo llevo 1 año. Y ya yo estoy para comprar un templo. 1 año. Llegaron empresarios, decían a Washington y me dijeron, vamos a bendecir esta casa para comprar un terreno. Y vamos a montar un templo pronto y lo vamos a pagar en menos de 3 años. Why? Because prosperity is mine. ¿Cómo es que un grupo de americanos blancos con 40 personas sostienen un templo de 5 millones? Y una iglesia de caribeños de 1,000 personas no sostienen una de... No podemos seguir en esto, por favor. Vamos a prosperar. Todo está en la mentalidad, porque la pobreza es portable. Tú la cargas aquí. Yo no me burlo de los pobres porque yo fui pobre. No me burlo de los pobres porque la Biblia dice en Proverbios que se burla del pobre, se burla del Creador. Pero sí te tengo que arrancar el espíritu de pobreza porque está en tu mente. Suéltalo. No pidas permiso para prosperar. Es más, hoy declaro algo sobre ti. Esto está infectado con prosperidad aquí. Mi pregunta es, cuando tú vas a un lugar infectado de mosquitos, ¿ellos te piden permiso para picarte? Pues hoy tampoco la prosperidad te va a pedir permiso. Hay gente que se van a ir rascando para su casa. ¿Qué fue lo que me picó? Yo no sé, están saliendo las cosas en mi cuerpo. Prosperidad saliendo para afuera. Que entender que todo lo que tú necesitas para prosperar lo cargas adentro. Manifiéstalo hacia afuera. Todo Dios lo hace con siembras y semillas, y también tú preparándote, porque yo no creo en sembrarlo todo, yo creo en sembrar y creo también en comer, en disfrutar y guardar. Una vez vi un profeta bien próspero que, llegando a un aeropuerto, le regalan un carro, un Bentley, le tiran la llave. ¿Qué culpa tiene ese hombre que le regale? Que venga un loco y diga, ¡toma! Y cuando la llave cae en un Bentley. Y comenzaron mucha gente a criticarle, ¿por qué no vende el Bentley? Por las computadoras y las redes sociales. ¿Por qué no lo vende y se lo regala a los pobres? Y él se paró el domingo y dijo, yo vendo el Bentley, yo lo vendo y regalo a los pobres. Cuando ustedes vendan las computadoras que ustedes usan para atacarme, se las regalan a los pobres. Cuando tú vendes el celular y lo regalas a los pobres, porque con el que usa para atacarme, entonces. Ah. You see? It's like that. Very easy. O sea, cuando prospere hay un precio, persecución. Pero ¿a quién le interesa la persecución cuando es próspero? Te atacan, vámonos por una isla botado por allá a beber agua de coco, morir soñando y un mangú. Ay, ay, aleluya. Estoy viendo algo en el... hay un mangú. Eso yo lo vi con el vientre, no sé. Pero no sé qué hay por ahí para nosotros después del culto. No sé si hay un mangucito con cebolla. No sé, pero yo soy amante al morir soñando. Me gusta el morir soñando de palcha. Ay, 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 ay. De chinola. Y aquí hacen un chivo también, alaba. Camanso. Yo me acuerdo todavía del chivo que cocinaron allí.
Entonces, Dios tiene algo especial para ti. Yo quiero ver quién va a agarrar la flecha hoy y la va a lanzar a su prosperidad en el nombre de Jesús. Como una siembra que va a marcar hoy el principio de una vida próspera para adquirir tierras, casas y prosperar en el nombre de Jesús. Yo quiero ver todo aquel, la mano de todo aquel que esté dispuesto. Una semilla especial, vamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Una semilla especial. Y como estos son flechas, las vamos a lanzar en el nombre de Jesús proféticamente aquí. Vamos, y usted viene por ahí corriendo y usted agarra la flecha. Vamos, vamos, en el nombre de Jesús. Ya, 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 ya. ¿Cómo vineremos, Jesús? Agarra la flecha. Venga, agarra la flecha. Agarra la flecha en el nombre de Jesús. Vamos, vamos a golpear la tierra, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Vamos, Jesús! Con piel de camello y corría de cuero. ¡Ay, Elías Tispita! Quiere decir que la ropa te identifica. ¡Ah! El que tiene los zapatos rojos con una. Ah, con, ¡eh! Y el cinto. Déjame decir una cosa. Yo ando con cinto de águila. That's what I mean. El Espíritu de Dios te va a transformar. Y con esto cierro. Cuando Dios iba a introducir a Pedro a una nueva dimensión, le dijo: vístete y vamos a salir de la cárcel. O sea, él tenía ropa de preso. Porque cuando Dios te cambia de dimensiones, te cambia de ropa. Así es. Tú no puedes entrar con ropa de religioso a una nueva dimensión. De preso religioso. Tiene que cambiarte. Eso quiere decir que mucha gente aquí, Dios le va a cambiar el flow. ¡Ah! Viene un nuevo flow. Y no vas a comprar donde te dé el dinero, vas a comprar donde quieras. Hay gente que le molesta estos mensajes de prosperidad. Que si, bueno, pues si tú te molesta un evangelio de prosperidad, pues predica el de pobreza. Tranquilo, yo no lo quiero. ¿Cómo es que hay gente que ataca un anillo de oro, un reloj de oro y están cantando en la iglesia calles de oro? ¡Ah! ¡Come on! O te peino o te hace rolo. ¿Por qué tú vas a cantar?
estas calles de oro, más de cristal, por esas calles. Yo, y criticando al hermano. Y tenía un Lamborghini y a Elías lo recogió un carro de fuego. ¡Ah! Mira, déjeme decirle que el que diseñó la ropa se llama Jehová. Dice la Biblia en el libro de Génesis. Y Jehová vistió a Adán y a Eva con ropa de pieles caras. ¿Cuál es la ropa más cara de hoy? La de piel. Ah, pues entonces Jehová. Él no usó cualquier, él no usó hoja. Él dijo, ustedes lo que saben hacer es ropa interior. Yo sé hacer ropa. Ay, 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 ay. Si ustedes me dejan aquí, yo sigo porque ¿qué? Es que sigue, yo, sigue. Hay personas que no entienden este nivel de prosperidad. Tú vas a prosperar. Vas a prosperar porque tú tienes que romper el espíritu de pobreza que hay en la familia. Amén. I'm gonna say it. You're gonna prosper. You. You're gonna have major money in the name of Jesus. You see? Lo verán en 2 años. Amén, amén. Este año comienza yo a prosperarte. This year. You're gonna prosper. You will see. I receive. I'm telling you. Huh? What? Okay. Listen. Esto es para que lo quiera. Si tú estás cómodo como tú vives, no vas a prosperar. Tú prosperas cuando dices, espérate, yo no tengo que vivir así, yo no tengo que. Yes. El dinero no te hace feliz. Lo que te hace feliz son las opciones que te da el dinero. Ya no tienes que limitarte a montarte donde no quieres, sino que tú puedes escoger lo que tú quieres. Gracias. Ah, you see? Ah. So, walking in power, walking in miracles, I live my life on favor, cause I know who I am. Vamos, te voy a enseñar esa mañana para que por la noche la cantemos. Sí, con mambito. Entonces, el Señor quiere prosperar a su pueblo. Ahora, ¿qué dice Proverbio 22:6? Instruye, pero un texto sin contexto es un pretexto. Ok. ¿Y después qué dice? ¿Qué dice más abajo? Somebody please. Porque hay personas que se creen que eso hay que enseñarle al hijo santidad, no pecar. No. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y no sé cuánto nos fuere el viejo, no se apartará de él. Ahora, hay un texto que viene, el 27. ¿Qué dice el 27? ¿Qué dice el 27? This is what I do in my church. I just teach. ¿Por qué? Había una mujer jorobada por 18 años y dice que Jesús enseñaba y ella se something is moving. You're gonna prosper. Te veo parado en tierras. Tierras, casas, negocios. Can I get West Brothers? Proverbio 22:6. Vete, Eliu está hoy. Ah, Eliu está activado hoy. ¿Cómo que dice? Bueno, no sé si la palabra es correcta. Desacatado. Proverbio 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino. Ajá. Y aun cuando fuere viejo, ajá, no se apartará de él. Pero, ¿cuál es la instrucción? Verso 7. El rico se enseñoreará de los pobres. Ajá. Y el que toma prestado, ajá, es siervo del que presta. Eso es lo que tú tienes que enseñar a tu hijo. A no ser un coge prestado. Enseñar a tu hijo a ser rico.
rico no es tener un millón. Ser rico es tener, dar y te sobra. Porque la riqueza es una mentalidad. Si tú tienes $1,000 y regalas 100 al que necesita, 10 más, pagas tus vidas y te sobra, tú eres rico. Tú tienes que enseñar a tus hijos a no coger prestado, a no ser esclavos, a no agarrar cupones ni sesión 8, a no depender del gobierno. Y voy a dar un palo y me voy, es que me tengo que ir. Hermano, por favor, ¿cuánta gente tiene negocio aquí de comida o cosas así? Negocio, negocio, negocio. ¿Hay negocio? Si no hay negocio, van a parir negocio en el nombre de Jesús. Mil hot dog son $1,000 que tú no tenías. Por favor, hermano, si usted sabe que hay un hermanito que tiene un negocio aquí, no vaya al negocio de Chencho, hijo del diablo. Vaya al negocio de su hermano. Es que hay gente que dice, yo no voy para allá porque no lo quieren ver prosperar. Pero si tú apoyas lo que tú empujas para otro, Dios empuja lo tuyo para ti. Cuando tú empujas el sueño de un hermano, Dios empuja tu sueño. I'm gonna teach you, I collapse. You see, you pull it. It's your fault we hear this law. Tomorrow we continue. Aquí hay gente que quiere prosperar, ¿verdad que sí? May you prosper in the name of Jesus. Recibe prosperidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Prospera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay aceleración económica ahí. Levanta tu siembra, vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, mira estas flechas que lanzaremos al futuro. Lanzaremos a la prosperidad. Lanzaremos a... Hay una frase que dice que donde tú pones tu mirada, escucha bien lo que voy a decir, donde tú pones tu mirada será tu destino. Por eso el que mira por encima del hombro a su hermano y está mirando hacia abajo, allá para allá es que va. Cuando tú miras a tu hermano así, está fijándole tu destino en el piso. Pero los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Aquel pobre clamó a Jehová y lo libró Jehová de todas sus angustias. Yo conozco eso. La pobreza no es solo económica. La pobreza es cuando tú no tienes herramientas ni medios en cómo resolver un problema. O sea que el pobre no necesariamente tiene que ser pobre económica, sino que tú tienes un cáncer, tú eres pobre porque tú no tienes con qué resolver. No. Y la fe es una economía. Anyway, we're gonna continue tomorrow. No. Tomorrow. No. Oh no, today. Today. We are very open today. Yo quiero mangú y el profeta tiene derecho a comer. Ya yo pedí que ella, no, ustedes están comiendo. The in revelation. Anyway, ¿cuánto tiene la siembra lista ahí? Yo quiero que tú levantes la mano y digas, soy próspero. De hoy en adelante se va toda miseria. Mis hijos serán prósperos. Toda herencia de maldición, de pobreza, es rota. Le pasaré prosperidad a mis hijos y a mis nietos. In the name of Jesus. Pase corriendo por aquí. Grullón, bendiciones, amado varón de Jehová. Love you. Gloria a Jesús. Alguien diga Dios es bueno. Vaya a ser la idea. Acérquese.
Gloria a Dios. Usted no se lo puede perder. Alguien diga amén. Así que yo, en el nombre de Jesús, lo invito a que venga para que siga gozando de este mover profético. Verdaderamente Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Y lo que Dios está haciendo, yo voy a llenar la ley. Amén. Quiero que levanten las manos al cielo y con esta oración de júbilo vamos a despedir. No se vaya nadie sin antes orar. No guarden el camino. Amén. Dios, Padre, en el nombre de Jesús, amarga. Te pido, Dios, que lleve a mis hermanos conmigo a sus hogares, Dios amado. Por el poder de tu palabra, daré toda la gloria, toda obra. Porque solamente tú te eres, oh Dios. Ahora y para siempre, confiando y creyendo que tú eres Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendecimos tu vida.